Déjame salgo. Ah, Nos no, no. falta. Ah, es que no está formado nadie. No puedo salir. ¿Descansa? ¿Para que descanse o qué? Sí, es que se formó, pero todavía no le toca. Ah. Ah, no, con B. Usa B, B, B y te sales, güey. Ah, sí, ya está. Vivo, va. No, le estoy dando salir, pero no me deja. Error de capa 8, David, tío. Es que viste que pongo mi lugar en la fila, al último en la fila, pero no hay nadie en la fila, por eso no me deja Ah, ya. transformarte. Ahí está ya. Entonces no me formo Dale, todavía. dale que tienes que tomar un break. No, ya me sacó. Ya está ¿A el quién puesto libre. lo sacó? A mí, ¿Tienes el tren no, entonces? ya dejé el puesto libre. Ya estamos todos. No, pero ¿quién está en el 3? Tú estás en la primera posición, ¿no? De la izquierda. David está en el 3, yo en el 4. Tienes Alan en el que 2. tomar un cafecito. Ven, Jaspón, ¿cómo se ve el...? ¿Ya actualizaste la imagen? Ya. El stream ya. No, no, Ya no, está. el bracket, güey, para ponerlo. Ya está. Ya está Ah, definitivo. va, déjalo, transmito. Y ya lo moqueamos. Entonces, ¿cómo quedó? A ver. El bracket. Me dijiste que eran brackets, ¿no? Dale en el lado izquierdo, Brackets. en donde está Ahí está, el ¿no? Series 1, ahí está. Sí. Vamos tú y yo contra ellos, y ellos dos, ¿no? Va. Ajá. ¿Listos o no? ¿O cómo están? Entonces Sí. Tienes que narrar, David, y Daniel. Porque vamos a manquear ahorita. Ahí nada más David. O más bien, fórmense y que David se salga de la fila, porque el que está ahí es David en el jugador 1. Ajá. ¿O armamos la sala de nuevo o qué? ¿O ya estás ahí? Ahorita le digo que se salgan. Creo que es Ah, espera. con... Hay una ¿Ah, sí? forma. ¿Nos vamos a salir? Hay una forma rápida. No. No, no sirve. Ah, sí, dale con... Ahorita te digo, ya le hice con... No, dale con B, con X, no sé cómo lo tengan. Y dice, ¿quieres tomarte un descanso? Y le pones que sí. Y ya me sacó. Creo que es con X o con Y. Pruébenle por ahí. Pero me formó a mí. ¿Quién va a ser el ¿Cuál es primero? mi? Alan y Benja, ¿no? Fórmense todos y ahorita ya nos reagrupamos. Y no se ve el bracket en la Facebook. En Facebook sí, se ve el bracket. ¿Sí lo Lo ves? estoy viendo. Ah, papá. Sí. Ya estoy. Yo y nada más, pues fórmense todos para que David pueda pasarse a la cola. Bambi, entonces Que vámonos se al... forme Andan primero y luego Daniel. Ajá. Sí, vamos al juego de una Pero ahí te vez. puedes escoger el lugar en el que te formas, ¿no? No, es No como... necesariamente, pero ahorita que acabe el match, nos desformamos Alan y yo nada más. Ajá, yo voy a... ¿Pero quién está en el 2? David. Ahorita Yo, nada, fórmate y tú ya me ponte formo en para que esté el la lugar. cola. Ya me formé, ya estoy, ahí estoy, dice... Ahí Ahí está. está. Ajá. Luego. Ya está Alan en segundo, yo en primero. Ya estamos. ¿Allá? Bien, entonces. Sale, Ya. vale. Nos dejen, nada más Aguántenme, déjenme, aguántenme. ¿Ya? espérenme, déjenle pongo volumen al juego porque no tenía volumen de juego. Espérenme, ahorita regreso. Un No. minuto. Yo voy a poner volumen ¿Vas a al sacar el miedo, Dani? ¿Para qué? ¿Va a ir a sacar el miedo? Voy a sacar la magia. Vamos a darle compartir.
Ah, sí, ya cerraste el stream acá. Sí, ya. ¿Qué tal se escucha? No sé si lo subirle más al juego. Yo no lo estoy escuchando para evitar Ciclado, ¿no? loop. Ajá. Gracias por tu terrorífico like. Quien le haya dado like, gracias, gracias por el like, Chobus. Fíjense, Ah, no Víctor. sale el nombre. No, falta configurar eso. Pero se va a rifar en algún momento. Vamos puliendo detalles. Compartir Listo, listo, listo. Voy más acomodando el audio de aquí para ver qué tal nos escucha. Gracias por tu like, terrorífico like. Es que como lo tenía con lo configurado para Resident Evil, por eso están esos iconos de los zombies. Están chidos, ¿no? Va, ahí estamos un poquito arriba. Está más o menos. Y entonces, va, a ver qué tal se escucha, ¿eh? No sé si se escucha muy bien. Pero ya. Esperamos a que regrese David, ¿no? ¿Me escuchas, Benjas, o no? Ya no. Benja. Ah, sí, ya. Vamos hablando. ¿Ya me escuchan así? Ya. Ya se escucha. Ah, va, es que. No, ahí está. ¿Cómo se escucha el juego? ¿Se escucha bien? ¿Le subo más al juego? ¿Le subo más al audio del micrófono? Ahí está bien, ¿no? ¿Cómo haces A prueba? ver, Es prueba. deja desmuteo. Es Desmuteo esto. ahorita y ya luego vamos modificando. Para empezar a armar nuestra serie. Serie súper chingona. Ando por acá. Vientos, vientos, vientos. Va. Bambi, Ya bambi. sabes. Pues dice que tiene audio, pero no escucho el audio. ¿No escuchas el audio de qué? ¿Del juego? ¿O el audio del micrófono? Ah, ya la acabo de escuchar. ¿Ya? Vientos, vientos. Nada más lo voy a subir Bueno, espera, es que escuchaba que estabas hablando, pero no escuchaba el audio del juego. Pero ya se escucha, ¿no? No sé. A ver. No, para subirle más al juego. Deja, no. Deja mutear el juego tantito. Pruebas técnicas de principiantes, muchachos. A huevo, gracias por su like, muchachos. Tenemos como tres espectadores a huevo, con eso lo armamos. A ver, súbele al juego. Te subo al game. Ahí está, ¿y lo escuchas o no? Escucha igual. El juego está al 100 ya, está todo. Se escucha un poco muy bajo el juego. ¿Sí? Casi no se escucha. Qué raro. El Steam está al 100, el juego mismo está al 100. Solo tengo bajito el. A ver. ¿Algo ahí? No sé. Pruebas, pruebas de audio, pruebas de audio, audio. 1, 2, 3, 4. ¿Ahí no? Déjalo así. Sí, ¿Ahí escucha bien? déjalo así, ya lo alcancé a escuchar. Y entonces. Va que vamos, vamos a darle, ¿no? ¿O qué? Debemos de hacer un drunk game. El que dropee el combo, toma un trago. Así llega, así vas a llegar tierno, Benjas, a la final. Ándale. ¿Qué pasó, güey? ¿No te sacó, no? ¿Ah? ¿Te sacó, no, la cola? ¿Le diste a comenzar? No, nada más. ¿Dónde estás tú? Yo ya estoy. Ok. Ahí estoy. Ya estoy. Ah, está ya. Va Pues que va. dale, te paso. Pues ven mi. Creo que se ve mi pantalla, ¿no?
Sí, se ve. Que vengan los putazos. Se vengan los madrazos. Ah, mira, el pinche Yashiro. Esta va a ser una señora putiza que me va a dar el Benjamón. Chabelita, Yachirín y el Rock. Ah, no se me ven a mí los skins de las esas madres de pedo. Escogieron los rudos. Ah, pues viene, viene con todo el Benjas, güey. Es torneo, paps, es torneo. ¿Todavía la Chabela, güera? Calándose, calándose. Bueno que no le pusiste los 99 minutos, ¿no? ¿Eh? Lo bueno que no le pusiste todos los segundos, ¿no? No aplica. Estuvo intenso el primer match. Estuvo bueno. Puro Cali, puro Cali. La primera ya sabes que es para conocernos, ¿no? Para ver cómo juegas. Para ver el ritmo de la mitad. Para ver el ritmo de la pelea, güey. ¡No dropeó! ¡Uy, no! ¡Todo! Chabela me va a madrear. Ah, muy buena, estuvo chida, Lo estaba esperando. Rifado, rifado. Es el counter. Counter. De güerín. El güey tiene que sacar la casta, Tiene que remar, A ver si rema, todo. Vamos así. Buena. No. Buen primer match. Chabela remó mucho. Estaba remadora la Chabela. Sí. Estuvo bueno ese. Chabelita. Bueno para calentar, Alan. Sí, ¿eh? No, yo no calenté como estuve preparando todo el. El escenario. Ahí más o menos medio me quedó dos. Sí, está bien. Yo creo que está bien. El Strom. Ready, go. まだまだ。
Eso te dolió, Benjamín, bueno, aunque no quieras. Me dolió la gastada de barrita. Sí, güey. Y todo por una evasión. Que no capitalizó. No capitalizó. No escribe. Control. Muerto. Buena. Me dolió, güey, no manches. Sí, pensaste que me tenías ya seguro. Perdí la presión. Y ahí fue donde me diste el volteando. Bueno, ya le llegué el Nanakans. Ese güey también está bien loco. Nanakasi. De una vez, de una vez. De una vez, en calor. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¿No? De una vez, vamos, 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 vamos. ¡A huevo! ¡A huevo! Creo que te falta salir sin playera. No, es una vino que le invitas, güey. Sí, güey, no mames, lo echan una demanda, güey. Sí. 5 barras, güey. ¿No le pierdes? Cagándola. ¡Obo, no, hombre! Voy a ir a Lucy. Ya tiro. Vas avanzando, Alan. A la siguiente es el tercero. Ándale. A huevo, a huevo. Todo es parte del calentamiento. Sí. Voy a tener que remar desde abajo, ¿no? ¿Sí va a haber losers o no? ¿O no voy a remar desde sí, los losers? Sí, va a haber losers. No voy a remar desde los losers. Que se nos olvidó hacer el check-in en el staff, pero no importa. Pótalo, check-in. Eso no es necesario. Sí. Nomás por protocolo. Sí, nomás por protocolo. Uy, se me empezó a caer como... Sí, sí lo sentí. ¿Lo sentí? Sí, sentí un pequeño dropeo. Esa patadita castrosa, ¿eh? Es safe. O sea, no es safe. Buena. Uf, qué buen y está bien loco ese respeto. Ay, ¿mande? Y está más loco ese neutral. ¿Sí, ah? Sí. Buenos futsis. Ready. Sí, eso no era. Es madre, no dropees el combo. O mueres. Ah, mira, lo dropeaste. Sí. Vamos, vamos. Dropeamos combos, güey. Ya deberíamos sí, haber perdido. Los dos, ¿no? Sí. Reach for the top. Ready? Go.
No lo dropees. No tenía poder, güey. No tenía poder, güey. Pero lo dropeaste, güey. No lo, no lo finificaste. Buena presión. ¿Cómo? Vamos, vamos. De una vez dices eso. De una vez antes de que me bajes más. Pero sí llega el tercero, seguramente. Sí, yo creo que sí, ¿eh? Se rifa, se rifa. Sí, ya está. Ya calentó. Tiene que haber un comeback. Uy. Ah, esa cosa pegó. La vieja confiable. La vieja confiable de la patadita. La patadilla, no. Sigue Super Rock, ya morí. Sin miedo, tú, no. Sigue, sin miedo. Tú sigue tu juego neutral, sin güey. Sin miedo al éxito. Estamos casi iguales. ¿Es el Roll Geass? ¿Es el Roll Geass? Estuvo cerca. Pero llegaste al tercero. Le pegué, güey. Ahí va. Ya llegaste al tercero más pronto. Más pronto. Voy a cambiar de orden si necesitas cambiar de orden, ¿eh? Sí, sí, sí. No, está bien. De mono se supone que... Ese tío me está causando problemas. Es el problemático. Ah, la finta. Ah, la finta, ¿eh? Buena finta. Pobres. Sí, te vas a correr. Pobres, de una vez. Está acercando más ese Kyo, güey. Me está preocupando. También, mira, ya calenté para contra el que sigo. Ándale. Ahí estaba el correo, ¿por qué no dio? No sé. Ah, aventaste el más corto. Aventé el corto, sí, güey. Justamente. Para que no llegara. Bien planeado. Sí, sí, sí. Como dicen, bien ejecutado. Buena, buena, buena. Empezando con Cero. Puedo tener algo. ¡Una vez! ¡Ah, no! ¿Será todo? Me costó una barra más. Botar. ¿Sí botaste, no? Sí, boté. Oh. Buena, gracias.
Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Me gusta eso. Ah, oh, muy buena. Finaliza. Chiste. No se pudo. Pedo. Pero pinche aquí es. ¿Cómo? ¿Puso loco el Q o qué? Sí, dice David que perdonaste dos veces. Varias, güey. Como que sí lo dropeé mucho. Estoy haciéndole honor al torneo. Lo dropeo. No dropee ese combo. Gana el que dropee más. Ándale. Más bien gana el que dropee menos. Deberían llevar la cuenta en una libreta. Uno el Alan. Uno el Bejas. Ándale. ¿Cuántos dropeos tuvimos? Vamos. No te eches para atrás, no le saques. Sí, se hizo un poco ya. No, la Chabelita está desencadenada. Aplicas la de No Mercy. No Mercy. Unidad. Para el trozo, güey. Gastando barritas, ¿eh? Ya que me queda. Y te vas a la tumba con barras, ¿eh? Con cuatro. Gástate las barras. Vamos a cazar a Nanakan, ¿sabes si lo puedo cazar? Mátame por favor. Dropeaste el combo. No, creo que no llegó corriendo, ¿no? Pues, ¿lograste poner guardia? No puse guardia. No, como que lo cortaste en su... ¿Como que lo corté antes o cómo? Sí, ajá. Es que tú cortaste la corrida. Oh, ya. Esto bueno, de todos modos. A morir. Deja, tomo break. Ya me formé y ahora entra Daniel y David. Daniel y David. Yo ya estoy. Yo ya estoy. ¿Y todos? No. Pues viene la segunda a comentarle a Alan. ¿Viene la segunda? Una chida. Sí. Vamos a ver
con qué nos van a presentar estos muchachos. Vamos a ver los frutos del entrenamiento de David, que lo estuve cazando en la semana que se conectó varias veces. Sí, vientos, vientos. A jugarle la COF. Entonces debe de estar bien loco ese Yori. Ese Cronin. Trabajar se pone a jugar. Ese Cronin ha de estar, pero reventando Mausers, ¿eh? No, ya. Ahorita con lo que mostró. ¿Venja? No, sí se puede, sí se puede. La semana pasada nos diste mucha pelea con ese Cronin. Sí, a menos de que necesitamos hacerte antidoping la semana pasada. Es que conforme avanza la noche ya le juego mejor. Ahorita es temprano todavía. Eres al revés de nosotros entonces. Ándale. Vamos a ver. Tenemos una cola bien movida, ¿eh? Ese Yori nada más está cuidando. Ahí dejó uno, ahí dropeó uno. La dejó vivir, se miraron a los ojos como 2 segundos ahí. Eso es el respeto. Vamos. Se tiene el respeto entre hermanos. El primero es para medirse, ¿no? Para medirse, para ver qué onda. Pero mira, ese Yori sí. Que no quiere. La Kula dice yo sí. Nada más que está calando, David. Está calando. Uy, ahí. Y Daniel también, ¿ves? Está calando. Se volvieron a quedar. Vieron a los ojos, se vieron fijamente. Le dijo su nombre. No, que se acaba de entregar, no hubo punish. Aparte de Daniel. Aparte de DMTK. Se están midiendo. Y sí, esa Kula la cagó, dropeó. Que no dropeó. ¡Eso! Super combo del Yori. Y Falcon capitaliza el punish. Sí. No perdona, esa es la intención de esto. A ver si la Kula puede remontar. No, ya no pudo remontar. No. Ese culo la tenía difícil, loco. Pero ya se están midiendo, no, bueno, están viendo por dónde. Es juego mental. Recuerda esto. Recuerda, DNSK, no hay que dropear. Si dropeas, trago. Si dropeas, hay punish. Llega el Chris loco, Chris Orochi. Recordando la COF 98. ¿Eso, ira? Mira, que va en confirmación y lo dropeó. Debe ser una buena oportunidad para bajarle. Bueno, ya se recupera. No deja salir ese Yori de la esquina. Lo tiene bien presionado. Ya había durado ese Yori en la esquina. Y se murió en la esquina. Se acabó Yori. Ese Chris viene loco. Viene Orochi ese Chris. Viene bien Orochi. Ah, Chris normal contra Chris Orochi. Veamos cuál es el mejor Chris de todos. Si el poseído o el no poseído. Veamos si el Justin Bieber está poseído sí o no. Sí se parece, man. No me había dado cuenta de eso, ¿eh? El Justin, ¿no? ¿No sabías que Justin Bieber? ¿Bieber de la COF? No, güey. Está muy mamón ese pedo. Ah, y como si tienen banda, ¿no? O sea, la historia de los Yashiros es que tienen banda de rock, ¿no? Sí tienen banda. Entonces, por eso. Sí, sí es el Justin Bieber, güey. Pero se bueno, acerca una rompida de guardia de parte de Justin Bieber normal, se puso sí. A romperle la guardia, perdonó. Perdonó la rompida de guardia. Pero como que quiere, pero como que está midiendo, ese primero, está midiendo. Cuatro barras. Creo que lo peor que dropear combos es morir con 4 barras. Sí. Y chicos, recuerden gastarse los recursos. Aprovechen, capitalicen, no se vayan a la tumba. El dinero no se lo llevan a la tumba. Exacto. Ya llegó el ladrón. Va a robar victorias este wey. Pues tiene bastante que arreglar porque todavía le falta a Blue Mario. Ya con eso. No. ¿Decías? Ya me callo. Te fue perfect, wey. No manches, chulada. Y justo lo decía, me cayó. Te cayó. El Falcon ya empata. Ese Falcon hizo un Falcon Punch. Ándale. Vamos a ver qué dice la Mari contra esta, contra este Cronin. Con que DNSK conserve la calma. Sí. Que le puede, mira, ahí está. Ahí estaba, de hecho, con 5 barritas ahí le hubiera hecho el amor. No dropee sin combo. Este Cronin no quiere. Lo va a aprovechar. El Cronin está esperando para hacer una cagada. Sí, los Cronin tienen que esperar.
Ahí está, no, no, la dejó ir otra vez. Y ahí pudo haber castigado el Sol. Sí, castigado con un sencillo, no tenía que hacer mucho y llevárselo poco a poco. Eso, pisotón. Vamos, Lumari. Tienes que repuntar, amiga. Pero mira, poquito a poco le va bajando sangre a la puro, puro pokeo, puro pokeo. Poquito, puro poking. Puro poking, puro poking. Ah, hay que paraleta. Y se le fue el link. Se estaba. Primero bien intenso, intenso. Le llegaron al tercero los dos. No se vio gran diferencia. Se vio reñido el match. Se vio reñido, señores. Se vio reñido. Vamos a ver qué ajustes hacen en la siguiente. Y dicen vámonos como llegamos, igualito, para que no haga, para que no haga tranza. Sí, sí, sí. Pero a ver si el neutral cambia. Menos dropeos. Ahí si puedes, ven, compártelo. Ah, sí, ya, hace ratito, hace ratito. Ya hay varios que le han dado like porque veo al Scooby aparecer. Scooby Dooby Doo, where are you? Where are you? Vemos que ahorita la Kula se está quedando sola y ahí había un intento de punish. Todavía siguen como que calando la distancia. Sí, sí. Yo Yori con un agarre. Pues ahora no lo hice. La guardia baja. Gracias por su like, gracias por su like. Hemos llegado al récord de transmisión. Llevamos dos listas, ¿eh? Está lindo. A huevo. Le dio like uno de tus primos, el Kevin. Ah, Kevin, vientos, vientos. Desde Los Ángeles, desde Los Ángeles, mi primo está allá en Los Ángeles, saludo. Mike Unich, que parte del Jerry. Ahí hubo un cambio de lado medio extraño. Hay como que están jugando a lanzarse cosas. Están jugando sin respeto. Sí, sí, sí. Están tirando golpes a diestra y siniestra. Ese Yori está peligroso, Va de buen point ese güey. Sí, sí, sí. Pero mira, ahorita están como que tirando mucho golpe al aire. A ver cuál pone. Sí. Recuerden, recuerden que tienen barras, Se vale usar poderes. Esta nada más es. Lo que gastó no, y ni la vi. Lo que no se vale es dropear combo, pero lo demás se vale. Pero mira, el Yori se termina. Sí, Yori ya se puso muy loco. Nace Yori, Yori dice, yo solito puedo contra todos. Nadie más viene. Está Blumari, dice, ahorita papi, yo te doy, mami. Pero ya tú sabes, dice. Dice Yori, no, hombre. Y lo perdona todavía, Ahí pudo capitalizar Yori mucho, Pudo capitalizar mucho Yori. Blumari dice, cambio. Vamos a ver si el Yori se va limpio o el Blumari lo mata ahorita con este piquito de... Se entregó Blumari, todo. Y adiós. Y Yori se la llevó completita. No aguantó la presión. Yo creo que le ganó la presión, dice el Falcon. Yo creo que le dio la presión cuando dije que teníamos récord de espectadores, güey. Por eso... Dijo, todo el mundo, todo México me está viendo, güey. Me chivieron. Vamos a darle. Con uno, estaba tranquilo. Sí. No. Vamos. Dale, fight again. Vamos, muchachos, vamos. Vamos, que no les dé pánico con el público de un espectador. Ya soy yo. Creo que soy yo desde mi celular. Podemos ver quién está espectando. No, no es cierto, no soy yo, Soy yo el que estoy viendo, soy yo. Soy yo el único que está, güey, viendo con mi celular. Bueno, se supone que soy yo, entonces tú no cuentas. Ah, ¿sí? Entonces póngalo a los demás en su celular para que hagamos tres, aunque sea. Ahorita lo pongo. Vientos, vientos. Yori va, pero con todo. Yori se quiere llevar otra vez las tres. Veamos si esa Kula empieza a hacer daño. No se deja intimidar por los brincos del Yori. El Yori cazando, sale el muñeco de nieve.
Ese muñequito de nieve parece como una burla. Se la comió la burla, bien, no la deja moverse, se entregó. Todo. Se entregó, a ver el puño, a ver si capitaliza. ¿A dónde? Dice, no me faltes el respeto. Te lo regresa, muy bien. Bula dice, aquí estoy. No me he ido todavía. Lo que estoy viendo es que no le están castigando muchas entradas aéreas al Yori. Sí. El Yori está entrando desde arriba. Entrando desde arriba sin problema, Y la Kula, acuérdense que tiene ese DP mortal. Sí. Tiene su cabellito al aire. Sí. Antiaéreos, chavos, antiaéreos. Dice Chris, dice ahorita me remoto, mira nada más. Y ahí tiene una oportunidad. Ya lo vi ahí. Otra oportunidad de combo. ¡Ojo! ¡No! Por poquito se lo llevaba. Vientos, al menos estamos gastando barras, muchachos. Eso es lo importante. Era un golpecito. Ya no hubiera cortado. Pero muy buen combo. Sí, no, hay que tratar de optimizar esas rutas para que no gasten tanta barra. Buscar otros. Y bueno, viene la pelea predestinada. Viene Justin Bieber virgen contra Justin Bieber no virgen. Es el Justin Bieber que cayó en drogas. Ándale, güey. Si hubiera sido Rockstar en vez de Popstar, ¿no? Ajá. Y bueno, ahí vemos que está dejándose entrar en presión, pero acaba de entregarse. No hubo castigo mayor. Castigo mayor. Ahorita van parejos. Sí, creo que la serie del torneo tiene sentido. Porque estamos dropeando mucho y no debemos dropear. Ahí regaló barra. Y se entregó, se desesperó. Y ahí era momento de castigarlo. Lo perdonó. Dicen que son hermanos, por eso lo perdonó. Porque dijo, vale, voy a dar chance. Le di chance. Pero ese Chris va, era. Muy bien. No lo perdones, DNFK. Falco no te va a perdonar, Vamos. Uy, ese no es este. Ese Chris está presionante. Eso. Agua con los DPs. Y hablando de DPs. Justo. Los invocaste. Vamos contigo, Benjas. Aunque creo que fue mucho recurso para matar, Nada más media que matar con el estilo. Hay que matar rápido para que no. Matar rápido para que tener es barra. Ahí estaba. Estaba pegado. Está recuperando ese Chris y pues ya no pudo hacer nada. Creo que van igualados. Ya van a recuperar el 100% a la Blue Man. ¿Van igualados para la final? Pues nada más que la Blue Mary tiene 5 barritas. Puede reventar la Mary, Un combo de 100% y con eso nos vamos. Con quien no dropee el combo, ahí lo tiene. Ruta lo dropee. Hay que castigar esas entradas por arriba que hace el Cronin. Otro intento de combo. Ahí va. Dropeó la mitad, pero va avanzando, ¿eh? Va avanzando. Desde el principio. Hay que cuidarse de esos DPs del Cronin nada más. Pero mira, un poco a la vez y ese Cronin está muriendo. Ese Cronin va a morir. Nada más tiene que conservar la paciencia de NSK. Acuérdense que tienen barritas para esquivar, para botar. Aquí botar no es de putos, ¿eh? No es la Magic Plus. Aquí sí cuesta votar. Aquí sí. Si no capitalizas votar, duele. Muy bien. Mira, esa Blue Mary recupera. Eso. Recupera, muy bien. Y acaban de igualar el match. ¿Hubo mucho drop? No, todavía voy ganando 1-2. No, sí, va. 1-2-1. Hubo mucho dropeo, pero vamos bien. Vamos bien. Ya se van igualando, aunque parece que no se quieren en los competidores, Ajá. Te dan con todo. Parece que viven juntos. Oye, esos competidores no se tienen respeto. Esta pelea se parece como cuando se están peleando debajo de la mesa.
Fíjate que a esa Kula no la he visto hacer mucho, O ese Yori la tiene muy controlada. La tiene muy controlada, ¿no? Pues el primer match iban parejitos. Pero ese le acabó el control. Sí, pero esa Kula como que no la he visto hacer mucho. Mejor me callo. Pero mira, poco a poco, Me callo porque dijo, ya me desperté. Quería que hiciera más frío para que se cargara. Sí, mira, vemos que ya están más tranquilos en el neutral y esa Kula ya está castigando más, Esa Kula ya. Oh, excelente. Me cayó la boca, muy bien. Buena conversión de daño. Seyori creo que se va a ir a dormir temprano. A menos que no se Yori. No se deja. Ese Yori. Miguelito en la finta de la. Yori dice, no me voy. Yori está recuperando, está abriendo, muy bien. Esa Kula ya se espantó, ya se bajó, dejó de presionar. Sí, no hay que hay que dejar, muy bien, recuperó. Vamos contigo, Bejas. Se durmió. No hay que sucumbir ante la presión, Esa Kula estaba controlando bien el espacio. Se tocó el Yori. Pero mira, yo creo que el Yori le hace bastantes dolores de cabeza a DNSK y ya se lo quitaron encima. Que no sé qué opines, Bunker, pero creo que el Chris ha estado un poquito bajo de rendimiento. Creo que ese Chris le falta calentar un poco. Lo he visto como que quiere, pero como que no ha tenido la oportunidad que está esperando. Sí, también lo he visto dropear algunos combos por ahí. Creo que fue por a ver si puede hacer más daño. No, ya no. Creo que ese Chris anda triste por ese mal concierto que tuvo en Canadá el año pasado. ¿Tuvo concierto en Canadá? Justin Bieber es de Canadá, güey. Supongo, ¿ah, sí? Supongo que hay conciertos en Canadá muy seguido. Sí, sí debe haber. Sí, este men era youtuber, cantaba y de ahí salió la fama, según. Bueno, era youtuber antes de que fuera youtuber, ¿no? Digo, antes era youtuber antes de que cantara, o bueno, subía sus videos cantando, su mamá se los subía, algo así. Andale. Pero veamos al loco y veamos al normal. Y el loco dice, yo mira, soy... de golpe en golpe le está empatando. ¿Sí? Y vemos que no termina de capitalizar los combos el Chris Bieber. Y justamente, vengas, por eso decimos, no dropes el combo. Sí, no dropes el combo y ocupa tus barritas también, Sí, recuerda. Sí, ya. Muy bien, ahí están las barritas. Sí, creo que nada más que a mi consideración, fue una ruta muy gastabarras, pudo haberse ido sin gastar barra extra. Sí, pueden optimizar. Ese Chris lo que tiene que hacer ahorita, Benjas, es guardar barras para Cronen. Sí, exacto, tratar porque de optimizar, si no, Cronen va a ser manco. Hacer dos barras, hacer otra barra para que Cronen llegue con tres. Y con eso Cronen puede levantar. Y se llevó con tres. Mira, pues al menos va a llegar con tres barritas, Sí, ese Cronen ahorita se viene medio cargado, viene a la mitad. Pero si conserva la calma Blue Mari, yo creo que puede hacer algo con esas cinco barras que tiene. Sí, tiene que esperarlo. La verdad es que no tiene que aventarse. Mira, ya Cronen ya quemó barras. Cronen desesperó, quemó dos con ese Shadow Strike. Quiso hacer el especial, pero no le salió. No le salió. Manqueando por quiso un sueño. Quiso hacer el de la manita. Y claramente se dio un misinput de la manita que no le salió. Sí. Pero bueno, esa Blue Mary creo que se lo va a llevar, Está presionando pues, duro. ¡Uf! Otro Shadow Strike al aire. Muy bien, esa Blue Mary. ¡Ah, no! Creo que le falta práctica a esa Blue Mary con ese combo, Sí, le faltan más horas de training. Creería que la traería bien dominada porque la trae de Anchor, pero igual y son los nervios. Pero bueno, pero mira, se igualan, muy bien, 2-2. Igualaron el match. Muy bueno, muy bueno. Creo que sí, como dice Falcon, todavía tiene un poquito de la cafeína baja en el cuerpo. Le hace falta sí, más noche. Sí. Todavía están los dedos fríos. Ah, caray, ya está. Voy a resetear el bracket porque
¿Puedes calificar el bracket? Sí, o definitivo. No, es que ya había dicho que se habían descalificado los anteriores. Ah. Muy bien. Necesitamos que esa cola despierte, ¿eh? Esa cola todavía muy dormida. Ese Yori nada más la anda cazando. Y creo que es un buen match de cool al Yori, ¿no? ¿O qué? ¿Cómo lo ves tú, Bejas? Generalmente se va a favor de Kula porque Kula tiene muchas formas de castigar, pero Yori tiene muchas herramientas para combatirlo, entonces yo diría que es un 60-40. Depende de la habilidad entonces del que lo traiga, ¿no? Sí, por ejemplo, ahorita vemos que el Yori ya le empezó a quitar zona. Sí, se está desquitando del round anterior. Sí. Y es que si te das cuenta, la Kula zonea con esos patitos que tiene. Pero en la ejecución que hace DNSK, luego se le van ahí los pies y por eso tiene mucho punish. Sí, esas patitas. Veamos este Orochi, ¿cómo se pone? Se pone en su lugar a Yori. Este sí es un matchup que está muy a favor de Yori. Pero no sé, es que Chris es mañoso también, ¿eh? Bueno, lo que le gana es la altura, ¿no? Está un poco más patón. Yori está muy patón a comparación de Chris. Y acaba de entregarse, no hay castigo. No hay castigo. Dropeamos el combo nuevamente. Sí, es que generalmente Yori tiene más herramientas para entrar y Chris no tiene muchas. Pero mira, ahí tenía una oportunidad para matar. Una oportunidad para matar. La dejó ir. Le hubiera costado dos barritas, pero hubiera sido suficiente para matar ese Yori. Ya está ponchado. Con esas tres barras Yori hace mucho, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero bueno, le atacó con los piecitos para abajo. Pero bueno, se viene Justin Bieber contra Justin Bieber. Uno trae tres, uno trae cuatro barras. Uno viene más completo de vida. Y en lo personal, a mí me gusta más el normal. No sé qué opinas, Dejas. Tiene más herramientas, creo, ¿eh? Es más castroso con sus normales. Me gustan sus ganchos, creo que sus ganchos ayudan mucho. Sí, la verdad es que son más, tienen más tiempo de invencibilidad que los de Orochi. Y aparte, ¿sabes qué? Es un poco en sus combos, no es tan predecible por dónde va a llegar, si por arriba o va a pegar por abajo. Va a depender siempre de cómo cazas la posición del personaje. Vamos a ver si capitaliza, vamos a ver si se viene Climax. Se viene Climax, señores, se va. Y lo ejecuta. Creo que... Y creo que no lo mata. Uf, le quedó. Le dejó el aire. Claro, un poquito más. Uf, perdón. Creo que... Pero mira, ya vemos que está calentando ese Chris, ¿eh? Ya salió un combo completo con Climax. Ya vemos juego. Y esa Blue Mary tiene mucho que remar porque tiene a un Chris y un Cronen. Este Chris lo que debe de hacer ahorita, ya que se lució, debe empezar a capitalizar. Si no lo va a matar, debe empezar a capitalizar para Cronen. Si no, Cronen va a llegar. Pobre. Y creo que el Cronen sin barras es como un Ash sin barras, ¿no? Sí, no capitalicen mucho. Y lo que tiene que hacer la Blue Mary, pues, es realmente hacer mucho daño lo más pronto posible, ocupando esas barritas. Tenemos ahí varios intentos, una parte, varios pokes. Y el Chris sacando las manos. No hubo punish ahí. Lo veo tranquilo ahora, Chris. Creo que la está esperando, la está cazando. Está tratando de matar tiempo. Y creo que lo está logrando. Lo está aprovechando bastante bien. No va a regresar mucha barra. Creo que... Inclusive hasta creo que puede matar. Creo que mató, lo perdonó. Uf, creo que esa Blue Mary no debió haber gastado eso. No debió. Creo que no debió haber gastado eso. Pero bueno, creo que la desesperación, ¿no? Le llegó un poquillo. Lo importante es que llegó Cronen. Cronen tiene pues dos barritas apenas. Trae dos, pero con dos puede hacer mucho. Blue Mary no tiene mucha sangre. Bueno, basta con uno que una entrada de Cronen. Pero mira, creo que está un Climax, ¿no? Así aventado al aire con guardia. No, todavía no le alcanza para Climax, son tres barritas. Ah, las va a juntar, Cronen junta muy rápido. Además, Cronen lo que trae es vida. Arriba. Ups, lo perdonó. Y se acaba de entregar, no hay punish. Un pisotón. Y muerte chip, se viene la muerte chip.
Ya se estaba Samari alejando no quiere. Falcon para hacer su... Oh, ahí sí era la barra, no. Ahí sí era cargar. Y se va Blue Mari. Lo tuve y no lo gané. Vemos que la... Estuvo intenso. Pues mira, hay que premiar a DNSK porque metió demasiada presión. Y la verdad es que Falcon no sabía por dónde pegar, ¿eh? Yo sigo diciendo, ¿dónde está esa cula? No le he visto hacer. Ya, regresa, la va. No, todavía no, volver a pelear. No, denle member selection. Member selection, ajá. Ándale. Todavía no, sí, porque todavía si sigue. No se va a reciclar. El... Hasta que solito se lo saque, la sala, ya ese se terminó el match. Es al mejor de 5, van 3-2. Ah, ya. Sí. Al que tenga 5 wins es el que va a ganar. Ahorita escogen los mismos nada más. O si quieren cambiar, pueden cambiar aprovechando. ¿Cuál es el personaje menos usado, Benjamín? Más bien es el primero que llegue a 5, ¿no? Exacto, es el mejor de 5. Digo, el primero que llegue a 5, perdón. Sí. O el primero a 5. Primero a 5. Hombre, primero a 5. ¿Cuál es el personaje menos usado, Benjamín? Pues mira, yo tengo un debate en que era el dinosaurio. El Antonov, ¿no? Por ahí me... No, el Antonov ya ha estado remontando porque tiene un daño muy cañón. Oye, ¿cómo anda la tier list de Kof? La tier list tiene a Kula, a Kula, Cronen y no me acuerdo quién más. El Rock, ¿no? En el top. Rock, ¿no? Rock sí, también. Rock también está en la tier del nivel 1. Yori va a mandar esa Kula a dormir temprano. ¡Ay! Creo que la Kula dice que no. Vamos, la Kula dice, espérate, todavía puedo echarle un... Queremos ver una Kula poderosa. Vamos, Kula, vamos. Vamos, 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 vamos. No, yo no. Pues mira, según el Xiaohai, que es el tailandés, el loquillo. Vamos a ver el tier list. Pues el Cronen está en primer lugar. Kula está en segundo lugar. Pues creo que tenemos un buen personaje. Pero bueno, recordando que no hay que jugar con tiers, hay que jugar con el que les guste. Recordando que el que te guste agarrarlo y no soltarlo, perfeccionarlo. Si te gusta el Cronen, pues. Si te gusta el Cronen, pues son dos en uno. Exacto. Uff, men, qué buen corte. Ese Yori dice: yo me las llevo, me lo llevo. Se le fue, lo perdonó. Un input ahí. Ah, ya te lo sabes. Vemos que ese Yori ya despertó de nuevo, porque se nos había dormido dos sets. Ya va calentando poco a poco. No, ese Yori ya llegó a la Blue Mari, güey. Yo creo que. De todos modos, Chris está bien fuerte también. Blue Mari tiene que remar a partir de ahora. Y mira, ese Yori sabe que se puede gastar las barras porque al final es el primero. Y no importa. Chris puede llegar solo a hacer barras y Kroner a matar. Obviamente sin confiarse. Capitaliza, muy bien. Te punish muy bien. A Blue Mari va despertando, ese Anchor está despertando. No sé cuál sea la posición de Blue Mari correcta. ¿Si es Anchor o puede ir de medio mejor? ¿Cuál le queda mejor, Benjas? Pero generalmente ya no requiere muchas barras para hacer daño. Entonces, como que lo pongas de... ¿The point? Sí, la verdad es que Blue Mari carga barras rápido. De hecho, estás cuenta, ya tiene bastantes barras. Y no es como que las necesite para seguir haciendo daño, ¿no? Así es, sus combos base requieren quizás media barra, pero no es nada que no pueda generar rápido. Y ahí vemos que se viene el push. Muy bien. Con todo. Este Chris quiere terminar temprano, quiere ir por su lechita. Porque dice, baby, 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 wow.
Bueno, así ya son muchos segundos. Creo que el Chris solo está aguantando la oportunidad. Ese Chris nada más está esperando a que cometa un error, pero Blue Mary creo que ya no los quiere cometer. Creo que lo cometió. Se vale poner guardia, muchachos. Banque 4-2. Veamos si es el último o si va a haber un remonte, papu. Remonte. Match point para Falcon. Para Falcon Punch. Vamos, Falcon. Vamos, Dani. Tienes que, vamos, queremos ver esa Kula Point. Kula sí va de Point, ¿no? Puede que de Point. Su combo base requiere solo media palita y casi que lo carga solito. Sí, el K solo llega a gastar barras, pero sí le he visto mucho de Point al güey. Sí, mira, la Kula es que la Kula generalmente tiene movimientos seguros. Basta con que, pues, no te entregues en ninguna ejecución. Si te das cuenta, con una patadita cubre mucho espacio. Sí, está patona. Pero creo que la patona de la COP 15 es long. Y sí, sin esa duda. Esa alcanza a todo. Y ahí el Yori castiga Yori, esa barrida. Ese Yori va tranquilo, va seguro. Va con las barras que él mismo está fabricando. Muy buen point de Yori, trae ese Falcon, ¿eh? Muy buen point. La verdad es que ya despertó y me está empezando a dar un poco de miedo ese Yori. Sí, porque va contra el winner, o sea, tú. Pero no, creo que la Chabela le da batalla. Creo que la Chabela le da batalla, además se pone nervioso. Entonces, la Chabela se pone loca. Los nervios le ganan. Los nervios pegan a todos. Los nervios traicionan. Ahorita quien necesita controlar los nervios es el DNSK. Pues está calladito, está concentrado, está pegando, está analizando la jugada. Ese Chris puede hacer. Recuerden ocupar mucho el juego neutral. Aléjense para reevaluar la estrategia. Ese Yori se acaba de entregar, no hubo punish. Y vemos que Yori constantemente está atacando. Ahí se viene, no hubo un dropeo con todo y barra. Oh, buen castigo con DP. DP de respuesta. Ese Yori ya se va a ir a dormir. ¿O será que se fue a dormir y se gastó una barra en un Shadow Strike que estaba muy dudoso sin trabajo? Bueno, pero creo que ese Yori se la perdonamos porque hizo mucho. Casi llega. Bueno, ha hecho mucho daño. Veamos si este Adachi Chris puede hacer al menos un 50% de daño. Va encaminando. ¿Te das cuenta? Ese Chris quiere entrar siempre por arriba, pero creo que podría buscar opciones por abajo con débiles. Y que ahorita está como... Digo, sigo diciendo que está calentando ese Chris. No, ya está bueno. Ya nada más está esperando a Mari. La está esperando, sin fe. Esa Mari tiene que remar. Yo creo que debe de buscar acabar rápido con Blue Mari si quiere. Muy bien. Si no se quiere estresar mucho, falta. ¿No? Dropeó el combo nuevamente. Como que no tiene bien practicado ese final, ¿eh? Sí, esa continuación después de... De la barrida, la barrida X. Choques, ajá. Falta. Chris sigue presionando. Viene Mari. No, se hace para atrás. Guardia. Vamos. Pero mira, hasta ahorita ya Chris ha logrado gastar mucho tiempo. Chris, ahí no hubo capitalización y dropeó el combo. Castiga y capitaliza. Pero se recompone ahorita con ese Shatter Strike. Ahí bueno. Se puede venir. Y bueno, la ruta no fue un poco óptima, pero bueno, ahí va. ¿Veremos a Cronen o Chris acabará esto de una vez?
Uy, ahí no hubo punish y un error en guardia. Casi lo agarraba, se quedó muy lejos. Ya tenemos el winners winners y el losers losers para las siguientes rondas. Muy bien. Vamos al bracket. ¿Cómo se ve, Benjamín? Sigue el bracket. Muéstranos el bracket. Veamos el bracket, muchachos. Neo Benjax le ganó a Bunker. Fue una putiza, 5-0. Estuvo reñido. De SNK Falcon. Vamos. Y va Winners Final, Neo Benjax Falcon. Y viene el Losers Bunker de SNK. ¿Cuál queremos primero? ¿Losers? Yo creo que vamos a aventarnos la Winners para que luego haga el repunte de el Losers. Porque, ¿cómo? Va. Ajá, que vamos a echarnos la winner, o sea, la winner es la que sigue. Ah, lo vas a agarrar calientito, ¿no, Falco, no? Para... ¿Va? Sí, para agarrarlo calientito. Perverso. No, bueno. Está esperando que te echaras las otras dos. Va. ¿Va que va? Déjame. Ah, bueno, según el Star G, acaba de empezar el losers, entonces vamos con el losers para no romper el orden. A ver, vamos a revisarlo de nuevo. No vi la actualización. Ah, ok. Losers, pues es Bunker contra DNSK. Sí, bueno, voy a agarrar. Ya agarré calientito al Danielino. Ahorita me va a dar una putiza, pero va. No, yo. Va. Entonces vamos, vamos a los losers. Yo. A darle. Que vengan esos golpes. Pero. Están formados ustedes justo. Ah, sí. 2 y 4. Yo estoy ok. Listo. Ya tenemos. Se viene el tercer match de la noche. A ver quién de los dos va a remontar. Ahí te echas la narración, mi amor. Y de hecho, son dos rondas de losers. Porque el que gane de esta va a esperar al perdedor de Benjax contra Falcon. Pero aquí sí ya se va el primero, ¿no? Sí, el que pierda aquí ya se va a la banca. Ya se va a dormir. Pero no quedan ceros. Se va a la narración. Ya se puede ir a dormir a gusto. De que se murió con barras. Y llegamos al récord, muchachos. 4 espectadores. Pero denle like, muchachos. Los tonos que están viendo, por favor. Compartan. Para que podamos seguir moldeando este tipo de torneos. Y empezamos, vamos a ver cómo se pone esa cula. Vemos que Bunker está reservado esperando que no le pegue mucho la cula. Y está haciendo mucho T-back, ¿eh? Creo que eso es una provocación. Sí, eso es. No puedes permitir eso, ¿eh? Vamos a ver si DNSK termina provocado o le es indiferente. De inicio vemos que ahorita pues van más o menos pares. Están conociendo los contrincantes, ya habían peleado antes. Y realmente el Bunker luego trae cervezas encima. Ahorita creo que lo agarramos en ebrio, no sé si esté tomando chelas. Pues parece que ya se tomó como unas 2 o 3, así como está jugando. Sí, parece que la cola está haciendo de las suyas. Yo solo veo al Kyo esquive y esquive. Muy pocos entradas. Y por eso la cola pues está capitalizando más daño. Poquito a poco. Ya empecé la presión del tiempo, ¿eh? Sí, justamente ese Kyo tiene que empezar a hacer presión, pero no lo logró. No, le ganó la presión del tiempo. Ese sonidito empieza a presionar. No sé qué opinas, Falcón, pero creo que el Bunker esquiva demasiado. Yo creo que está calentando ahorita, es como que se debe haber enfriado en el match pasado. Mira. La verdad que sí, pero... y acaba de dropear un poco. Dropear, ¿no? Ayúdalo, sigue calentando. Sí, yo creo que ese tiempo de espera ha sí, hecho que se... La niña ya venía con el
Justamente iba a decir que tenía que matar a Kula rápido para que le recuperen toda la vida. Vamos a ver si ese Orochi Chris hace mucho daño a su contraparte Shermin. Siguen soneando un poco. Tratando de sonear. Y se viene un combazo, a ver si no lo dropea. Lo dropeó. Aquí se viene el punish, debe haber especial ahí. Con todo, vamos a ver si sale el follow up, no lo tires, exacto. Con todo. Un daño super gigantesco y esa Shermie ahorita está en problemas, ¿eh? Ahí vemos que no hubo punish. La Shermie tratando de sonear. Y sigue manteniendo distancia. Yo creo que se trata de componer de ese daño que le hizo el Chris. Sí, pero yo lo vi un poquito temerosa esa Shermie, la he visto jugar mejor. Sí, la verdad es que ha dropeado bastante. Pero bueno, este Yori tiene bastante que remar, no tiene muchos recursos, pero a ver si con esas dos barbitas que tiene, puede servir para que le baje a ese Chris lo antes posible, para que no le baje mucha vida. Recuerden, el tiempo es bastante importante si quiere irse con la mayor parte de vida posible. Y listo, lo logra antes de los 40 segundos. Yo creo que se va a quedar en un 90% de vida. ¿Les va a rascar a quién? Se entrega. Tenemos varios intentos desesperados de búnker para entrar. Esa Blue Mary con 5 barritas tiene que hacer bastante daño. Yo creo que nada, está esperando la oportunidad, pero perdí un poquito la ventaja ahí. Y sí, hubo varios intentos desesperados, pero bueno, al final se lo lleva el búnker. Remontó al final. Remontó, pero veo bastante nervioso a Bunker, ¿eh? Sí, también yo un poquito medio tieso, ¿no? Van a cambiar de jugadores. Viene el carry. Yo creo que ahora se metió al Terry. Para mí que el Terry es como a ver si pega, pero no lo sé, no lo siento tan sólido como los demás. ¿Crees que era mejor Shermie? Sí, aunque estuvo dropeando mucho, se me hace que es un movimiento estratégico para ver si puede hacer más daño. Yo la vi un poquito temerosa. Como que no estaba muy confiada ahí. Sí, como que temía entrar a golpes. Ajá, sí. Yo creo que la clave para que Bunker haga mucho daño es justo lo que está haciendo ahorita, capitalizando los daños. Hay un dropeo sin castigo por parte de DNSK. Pero con que ese Kyo haga mucho daño, yo creo que puede ayudar bastante al match. Un par de CDs para alejar al oponente. No sé qué opinas, Falcon, pero creo que están tirándose con todo, como si se tuvieran odio. Sí, aunque ya vi un poquito más a Bunker, más agresivo, ¿eh?
Sí, solo que estoy viendo los dos que están como que tirando mucho golpe al aire y a ver cuál conecta. Ándale, como boxeadores en el primer round. En el tercer round. Exacto. Y ahí tiene que haber un castigo, más bien no se puso guardia. Vemos a Bunker entrar con mucho CD. Hay que tener cuidado con esos CDs porque a veces son muy fáciles de castigar. Y realmente aquí ahorita está haciendo varios pokes, ¿eh? Poquito a poquito ha hecho daño y no es como que haya confirmado mucho. No, pero ya poquito a poquito le bajó casi toda la vida a Chris. Sí, está jugando muy reservado, pero al final ha hecho mucho daño. Y yo creo que vamos a tener un match donde el Kyo se va a ir a tercer, al tercer mono. DNSK tiene que empezar como que a leer la paciencia que tiene Bunker, porque se está esperando a que se equivoque. No vemos un castigo mayor. Nuevamente trata de castigar. Tropea un combo. DNSK tiene que hacer daño lo antes posible si quiere recuperar bastante vida. Pero vemos que ya le ha quitado hasta la barra amarilla. Al final. Va a recuperar apenitas el 50%. Se ve difícil para Blue Mario. Tiene que agarrarlo en un combo, ¿no? Sí, yo creo que con un combo puede ayudar y darle un poco de descanso a esa Blue Mario, que ahorita tiene que remar demasiado. Vamos a ver si finiquita el combo. No, tropea otra vez. Vamos a ver la respuesta. No, super dropeo. No, pero dropeo. Yo creo que la presión les está ganando a los dos jugadores, ¿eh? Ese hay que practicar las rutas de confirmación, ese pues no iba a entrar. No hubo mayor castigo ahí. Nada. Y estamos a un golpecito de que esa Lumari. Muy bien. Eso es todo. Y Lumari remando y contra las posibilidades se fue hasta tercer round. Bueno, es que no se da por vencido. Lo importante es jugar con el factor de presión, que parece que ahorita Bunker lo tiene bastante. Ahí estamos a un golpecito. Vamos a ver cuánto daño puede hacer esa Blue Mari. Y castiga. ¿Con quién nada más estaba cazando, ¿no? Sí, yo creo que Bunker ya quería terminar el match y esperar un error, como decíamos, de DNSK. Esos errores le cobran caro. Esos dropeos. Hubo muchos dropeos, chicos. Se hace honor al torneo. No dropees el combo. Ya con tanto shot, ya. Shot por dropeo. Vamos a ver, esta Kula tiene que remar nuevamente. ¿Sí va bien el score, Falcon? ¿Sí van 2-0? Sí, van bien. Ah, ya. Porque vi que habían reseteado, pero creo que nada más era selección de personajes, ¿no? Sí, nada más salieron para seleccionar y ya. Y sigue la ventaja de... Okay. Aunque sigue haciendo mucho CD, yo creo que Kula tiene que buscar castigar esos CDs. Verlos venir, castigarlos. ¿Puedes decir más? Sí. Igual ir viendo un poco más el patrón que tiene el oponente para anticipar y castigar. Y de momento parece que ese Kyo se va a llevar el round.
estamos a un golpe, vamos a ver si esa cola puede hacer más daño. No, me estaba cazando otra vez. Lo que sí es que pues logró agotar bastante tiempo, ese Kiva no va a recuperar mucha vida. Vamos a ver ese Chris, qué tan rápido puede acabar con el Kyo. Tenemos un Punish ahí, no, un dropeo. Y se gastó una barrita. Y no sé qué opines, Falcon, pero creo que las rutas de cancelamiento hay que practicarlas un poquito más. Yo creo que le está ganando la presión. Sí, sentí que esa rompida de barra fue de pánico. Sí, fue de desesperación más, ¿no? Sí. Es que el Kyo va ganando todavía más confianza. Sí, hay que guardar la calma. Ese Kyo potencialmente se puede entregar, pero hay que leer lo que está haciendo. Yo mejor voy tomando nota porque seguro me va a tocar contra él. Ve tomando nota de todos los trofeos. Está tratando de acabar poquito a poco con ese Chris. Está tomando su tiempo. Sí, yo creo que se dan a match point. Va a ser complicado porque la Lumari llega con una barra. Pero nuevamente creo que la paciencia y esperar a que Bunker caiga. Sí, podría ayudar mucho a MSK. Está poquito. Y capitalizar esos combos. Vemos jugar muy reservado ese Terry, pero ahorita a ver si no dropea ese combo. No dropea. No hay castigo al hombro. Lomari tratando de entrar por donde sea, poquito a poco haciendo daño. Y llegamos hasta tercer round. Yo creo que ese Terry se relajó y se confió un poquito. La verdad es que, como decía al principio, esa elección de Terry se me hacía un poco arriesgada. Porque lo vi muy, muy sentado en su sillón. Como que atacaba menos que la Shermie. Sí, me gustaba más la Shermie también. Sí. Yori haciendo golpes cortos, pero asegurando el daño. Hay un punish aéreo. Y Lumari que no acaba de cargar sus barras. Ya tiene las suficientes para hacer buen daño, pero hay que capitalizar. Y ahí vemos a Yori rompiendo barra y dropeando un combo. Ahí se debería venir el punish. No hay punish. Como siempre, es que Bernardo pierde. Exactamente, dropeó un combo y murió. Vamos a ver si DNSK puede remontar en este 3-0. Member Selection. Parece que ese Terry va a salir. Terry jugó terrible. Regresemos a la banca a otro que haga más daño. Vamos a ver si la Shermie puede hacer golpes, pero yo creo que con ese Kyo ahorita le está dando mucha lata a DNSK. A lo mejor tenía que cambiar de orden también, ¿no? Este
¿Este DNSK o...? Sí, DNSK. Porque como que el primero no le está sirviendo mucho. Sí, yo creo que habría que revisar qué tanto te está ayudando algún personaje. Porque traerlo de point es justamente para que hagas el mejor daño posible y cargar las mejores barras para los siguientes personajes. Sí, creo que hasta le está costando un poquito cargar barras. Sí. Que igualmente veo que no las está ocupando, ¿eh? Entonces no sé qué tanto tema de barras sea, sino más bien es un tema de guardar un poquito la paciencia. Sí, ándale, esperar que se equivoque, ¿no? Sí, ver los patrones. Ese Kyo tiene tres patrones muy singulares que he estado ejecutando Bunker. Sin duda yo creo que eso y no dropear un combo le serviría bastante a DNSK. Ahorita ya lo veo un poquito más paciente. Olvídalo. Y aunque ahí bueno hubo un combo confirmado, un dropeo, no hubo punish. Y el Kyo se la lleva. A mí ya me está dando miedo. Se ve potente. Regreso, voy a echar la cerveza. Vale. Todo salga bien. Nada más espera la equivocación. No falles. Todo dormido esa Blumery. Perdón.
Sí, con el patada fuerte. Puras fallas. Sí. No, te puedes ir en ceros. Uno más. Y voy a ir en ceros. Ese Yuri está rudo. Por acá metieron de acá. Esa Shermie no funcionó. Yo creo que sí, pero como que la dejó descansar. Yo creo que está probando. Sí, sí. Un 4-0. Ese Yuri de point. Es que Yuri como que no estaba rifando al final. Casi, casi le ganaban y tenía ventaja. Y yo creo que hay que revisar la alineación. Que no sé qué tanto fue esa decisión de pasar a Kyo al final. A mi percepción, el Kyo hace mucho daño en primer lugar. Ajá, y le hubiera dejado en segundo. Y a Yuri en primero. Sí. Pero bueno, vamos a ver que esta decisión le dé la victoria final a Bunker. Por lo que veo, está castigando bastante a Kula. Kula se nos fue. Vuelve a entregar Kula. Usar esos brackets. Y sigue haciendo daño, creo que se va a ir rápido este último match. Sí, ese Yuri ya se ve un poquito más suelto. Y está calientito, ¿eh? Yo creo que la decisión de moverla a primer lugar fue más como, ya vamos a acabar esto de una vez. Sí. Y es Aldomari, pues va a recuperar una vida, pero tiene que remar bastante, ¿eh? A ver si hace una remontada histórica. A ver si hace el comeback. Y rompe pronósticos. Sobre todo porque SK, digo, no sé qué tanto pueda hacer, salvo algunos pokes, pero no creo que sea el de los más fuertes que tiene Bunker. Sin embargo, le está cargando muchas barras a ese Kyo. Vamos a ver si puede capitalizar ese input. No, de la vez escapada. Okay. No sé qué opinas, Falcon, pero sí hay que practicar esas rutas mucho. Hay que ir al laboratorio. Sí, yo creo que sí. Nos faltó otros 2 días de práctica. Sí, yo creo que un ratito en el laboratorio probando esas rutas debería de ser suficiente. Pero como te decía, SK llegó a hacer daño, pero al final se murió. Sobre todo practicar las de los dos lados, ¿no? Porque creo que ahí es donde le falla. Sí, yo creo que siempre hay un lado que tenemos más fuerte, pero hay que practicar los dos como tú dices. Y ese tío provocando, haciendo T-backs. Que realmente pudiera estar en peligro, ¿eh? Porque con un combo bien acomodado y se
ponen parejo. Sí, 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 es que Kyo no se debería de confiar. Ahí no hubo, no hubo combo. Pudo haber matado. Y vemos varios movimientos de Bunker ya como diciendo ya acabemos esto. Y ahí no, no corre. Y se acabó. Como cero. El nivel de concentración. Ya llegó a nivel de concentración. Sí. A veces no se nos pasa. Dani, creo que debes de mover esa Blue Mary a Point. Si te gusta, juega de Point, güey. Sí, lo voy a mover de lugar. Sí, vámonos al bracket, Ben Haas. ¿Cómo se ve el bracket? Muéstranos el bracket, Bunker. Creo que mi compu dijo... Espera un tantito. Ok, vámonos al bracket. ¿Cómo se ve? Loser C. Luego he visto ventas que aunque los winners ganen, hay un reset al final. Pero creo que vamos El reset sucede en la Grand Final. Ajá. El que viene de losers tiene que remar doble porque tiene que hacer un 3 a 0. Ah, o sea, tiene que, tiene que ganar la final y aparte el reset, ¿no? El que es la última. Sí, el reset es que le gane un 5 de... El primero de 5, en este caso. Y luego tiene que aventarse otro 5. Pero va bien, en nuestro caso no vamos a hacer reset porque si no nos vamos a ir hasta mañana. Sí, ya son las casi las 12. Y empezamos tarde, ¿eh? Vamos a empezar un poco más temprano. Pero va. Sí, sí. Volvemos a la partida, muchachos. Entonces, vamos a la partida. David, no, Benja y... David. David. Pues, uy, ¿qué hice? No estoy formado yo, ¿va? Ah, okay. Tiene que salirse la. Ya me salí. Okay. Y formarse, tú, David. Es que no estás formado. No, espérame, es que estoy yo. Ah, vete, ponle tomar café. Sí. Dale B y luego A. Ya me salí. ¿Está? Ya estamos, ¿no? Sí, ya. Va, pues a darle a los golpes. Vamos, nada más vamos a calentar para el búnker. Mentalidad ganadora, mentalidad de tienes que remar ese Cronen, ¿eh? No quiero jugar contra Rock, por favor. No sé qué está peor, si jugar contra Rock o contra Cronen, ¿eh? Yo creo que se van. Bien, veamos. Si viene, se va. La gran final. Tú ya no hables de Cami, tú estás jugando. Sí, sí, sí. Viene la gran final, Dani. No es la gran final, apenas es la Winner's Final. La Winner's Final, Dani. Tú ayúdame a narrar. De aquí sale el bueno. De aquí sale el bueno, exactamente. Sí. Muy bien. Veamos si Benjax sigue conservando su racha ganadora. Esa Chabela le va a poner complicada la partida al Yori, ¿eh? A ver cómo va el Yori. Y es que calentó hace rato contra... Ajá, el pedo es de que la Chabela no perdona, ¿eh? Donde agarra, agarra. Ese Yori se ve tranquilo, relajado. Muy bien el centro. Creo que ahí Benjas perdonó. Pero bueno, es el primero. Se están conociendo, vamos a decirlo de esta manera. Están presentando. Okay. Muy bien, bien, lo está cazando el Yori, ¿eh? Quiere que esa Chabela se vaya. Pero poco a poco le va bajando, le baja y ahí lo acabó. Sí, es que la Chabela no perdona. Esa, ¿qué? Esta Chabela puede llegar a molestar bastante. Carga bien rápido. Esa Chabela sí. Le dio 2 segundos y lo acabó. Puede molestar bastante. Viene el Justin Bieber. Vela de güeros. A ver si ya calentó ese Chris. Mantiene distancia. La Chabela muy tranquila. Confiada. Dropeó ese Chris. Ya perdonó el Chris. A Benjas no hay que perdonarle nada. Ese es el tema. Ah,
última instancia, pero yo digo que sí la va a ganar Chabela. Se ve muy tranquila. Chabela está concentrada, aparte descansó. Y Chris está dropeando mucho. Está haciéndole honor al torneo. Dropeando por un sueño. Hasta se peina la Chabela y el Chris no le llega. Creo que Chris ya empieza a adivinar, ya empieza a adivinar la guardia, ¿eh? Chris ya empieza a adivinar la guardia. No, se entregó, no, Chabela no va a perdonar, lo va a matar. Se fue el Chris. No, un segundo. Sí, perdonó. Sí, esa Chabelita no. Es a vencer esa Chabela, ¿eh? Es muy buen point de Benza. Tienes que pasar a Chabela para... Por lo menos tenía esperanzas para el siguiente. Ese Krone perdonó. Siguió perdonando. Siguió perdonando. Parece que le cae bien la Chabela porque le está perdonando todas. Lo baila, le brinca. Chabela, tres barritas y no las ha gastado, ¿eh? Y ese Krone. Yo creo que ese Krone le hace falta una cerveza. Creo que esa Chabela me cayó el hocico con esas barras. Ese Krone tiene todo para matar con esas barras. Pero creo un podercito por lo menos. Creo que Chabela se va a llevar este. Krone dice, tengo barras para gastar. Me echo un Shadow Strike al aire. No, bien, con toda la... Entonces, vamos, no perdonó, perdonó, se fue. Perdonó, se entregó. Se fue. Recuerden a Benjas no perdonarle nada, muchachos. Imagínense que están jugando contra los mejores del mundo mundial. Contra los mejores del mundo universal. De calentamiento estuvo bueno, veamos si despierta para el siguiente. De los mejores de los mancos, hay que ver. Sí, y el chat está medio muerto, muchachos, ¿eh? No, no, no. Vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Ahora sí, aquí se decide si va parejo o se va un 5-0. Creo que ya ese Yori ya la leyó. Ya sabe por dónde. El Yori lo ve tranquilo contra la Chabela, pero la Chabela sabe. Toma distancia, patadita. Ese Yori. Recuerda que un golpecito y te bajan 50%. Chabela presiona mucho, mire nada más. Chabela no perdona. 50%. Perdonó. Le faltó ahí un golpe confirmado. Buena. Presiona a Yori, presiona a Yori. Toda tuya, vamos. Eso. Chabela se va a ir a dormir. No la sueltes, no la sueltes. Hola, se dejó ir, la dejó ir. Y es posible que esa Chabela remonte, ¿eh? Yori, Yori. Le mantiene la medida, le mantiene la medida. Sigue el Nanakan. Uno que otro golpe. Ese Shadow Strike. A ese Falcon le gusta aventar Shadow Strike en la esquina. Como que dice, parece que tiene esperanza. Mira, mira, tengo barras y las gasta. Presume las barras, ¿eh? Sigue Yachiro Nanakan, hubieras dejado la presentación, pero bueno. Están ansiosos por pelear. Ahí se entregó uno en el Yachiro. Ahí puedes tomarlo. Todo tuyo, Yori. Ah, me ganaron. Sí, no. Perfect. Lo salpicó de sangre. Veamos que tiene Chris. Chris normal contra Yachiro Orochi. Es normalito. Creo que Yachiro la tiene un poquito más fácil. Pero ese Chris puede remar. Primer golpe, segundo golpe. Sí, creo que Falcon se vino confiado, porque la semana pasada estaba dando una batalla impresionante, ¿eh? Yo digo que estaba drogado la semana pasada. Yo quiero negar, pero puedo confirmar. Si es cierto, ¿no? Hay que hacer antidoping a cada que tenga. O alguien estaba jugando en su nombre. Ándale, prestó el control, solo él hablaba. Ándale. Y la semana pasada estaba en la computadora. Andaba furia la semana pasada. Que ya ese Chris está poco a poco está chingando al Yachiro. Ese Yachiro dice ¿estaba? No. Perdonaron. Dice Chris, vamos Chris.
Carga. Gastando barras. Puede gastar todavía. No, no, no. Esos recursos, muchachos, hay que aprovecharlos. Buena. Este intercambio de guardias está muy bueno, eh. La perdió. Un golpe y ya. Tenía esperanza ese Chris, pero creo que al final no. Sí, sí, ese Chris estaba. Estaba dándole batalla a Yashiro. Vengas tiene todavía muy tranquilo a Yashiro. Sí, pero no está mucho más tranquilo. Venga, hasta sus barras. Ese Yashiro no va a dejar que Cronen haga nada. Sabe que si Cronen se pone bueno, va a empezar a volar. Tiene tres barras. Ay, Cronen puede aprovechar. Perdonó. Perdonó, no. ¡Buena! ¡Le quedó el aire! Dejó aire y a ver si. Veamos si con un pixel Benjamín puede matar a Cronen. Veamos, veamos. No te desesperes, Cronen. A ver si Cronen. Se desesperó. Se desesperó. Se desesperó porque usó una barra que no debería haber usado. ¿Para qué le jugaba el vivo? Te iba a dar la vuelta, güey. Viene Rock con traje de Geese, haciendo la honor a su papá. Ah, está muy lejos. Uy, ese Cronen como que no sabe quién es Rock, porque empezó a faltarle al respeto desde que llegó. Ese Rock dijo, ya nos vemos. Ah, bailó. Dijo, por lo menos no se fue limpio ese Rock. Dijo, saco la tijera que me enseñó mi maestro Terry. Pero se ve una tendencia que como Bunker va llegando al segundo, ahora el tercero. A ver qué para. Ese Falcon debe de despertar un poco, ¿eh? Yo digo que ya se meta la droga. Ya se empieza a chochear. Que se empieza a chochear de una vez para que no haya falla. Que se mete, ¿eh? Porque se pone bien activo de repente. O ya saca el hack. Pues me golpe para Yori. Segundo. Esta Chabela la veo. Ya la veo cansada. Ese Yori como que le falta. Le gusta calentar. Eso, Yori. Como que ese Yori ya la agarró la medida. Ese Yori ya la tiene medida. Nada más falta que no falle su estrategia. Que la está manteniendo a raya, ¿eh? Pero si se descuida, ya saben que Chabela no perdona. Perdonó. Ese Yori como que espantó a la Chabela, ¿eh? Con dos pataditas y ya. Vamos a Chris. Alguien está desesperado con su teclado. Tiene que levantar a Chris. Chabela no quiere. No se deja. Vamos, Justin. Chabela no le da chance. Nada para nadie. Chabela mantiene su distancia. Espera que se equivoque. Ah, lo tenía, se le fue. Ese Chris se irá a dormir temprano. Todo pinta para un 5-0. Son los pronósticos, Daniel, son los pronósticos. Está la quiniela, déjame ver la quiniela, ¿cómo está? Está, hay un 4-1 por acá en las apuestas. Yo digo que el bueno es el de Loser, este se va a poner bueno. De Loser, vas a ver. Está calentando para Loser. No, porque ya después de esta ya se va a su casa a dormir, güey. Es la final. Sí, campeón. La final. Feliz fue. Lo perdonó. Perdonó. Otro que le hace honor al torneo. Tropea los combos. Esa Chabela se puso en modo furia. Y la tiene, pero no alcanza a poner guardia. Creo que se está definiendo esto desde el rango. Creo que va para un 5-0. Sí, sí, sí. Pero vamos. Ese Cronen todavía no se mete unos pasones, ¿eh? No perdamos la esperanza. Tengo fe en un 5-1. Vamos a sacar un parlay.
5-2, un ya par le de. subió. Ya le subió a 5-1. Un parley. 5-1, le gana. Parley cuando vayan 4-0, cuando vayan 5-0. De chance. Pueden, si pueden. Se defiende para el último golpe. Señor, y no hizo mucho. No. Y ese espacio de 2 segundos me hace pensar que ya se cansó ese Yori. Cansancio mental. O que ya calentó la Chabelita. Vamos, vamos, vamos. Un golpe ya. Con 3 barras. Crece ya. Chabela. No, no quiere, no quiere pasar al Yashi. Le dice, yo soy laterano todos. Es que el Yashi es manco, güey. Sí, pues si vos no lo quieres, no lo quiere dejar. No lo quiere dejar, no lo quiere dejar. Y el Rock está viendo desde su casa, ni siquiera lo trajo. Ah, ese Rock. Me hubiera traído yo pura ruleta y a la Chabela. Chabela mantiene su distancia, tiene bien medido al Cronen. Vamos, vamos, vamos. Por lo menos al segundo. Sí llega al segundo. Sí llega al segundo, sí le llega a Yashiro. Sí. ¿No le deja una patadita? Ah, no, no tiene barra, sí llega al segundo. Sí, sí, llegó el segundo. Y tiene 4 barritas. Ese Cronen puede llegar hasta el tercero si quiere. Yo creo que es un intenso, sí. Sí. Yashiro, como mencionó Benjas, lo tiene todavía medio marco. Podría perder la calma. Y ese Cronen está como el padre de la iglesia, perdonando todo. Otro perdonó. Perdonando todo. Señores. Por eso el torneo se llama. Dropeando. Dropeando el combo. Era no dropees, pero ya se llama dropeando. Dropeando por un sueño, vamos a ponerle para. Ya están sus barras. Ese Cronen sigue, sigue. ¿Qué es lo peor? ¿Que pierda Cronen o que se vaya con todas sus barras? Digo que se vaya con sus barras porque ya tiene las 5. Gástalas. Esas barras le pueden ayudar. A lo mejor la está guardando con esperanza de que va a llegar al drop. Cargó todo porque se acercaba. ¡Eso! ¡Crone! ¡Crone! ¿Se ve un 5-1? ¿Se ve un 5-1? Puede ser, tiene 5 barras. Puede ser, 5 barras, son como bien dado. Y ese Cronen se llamaba. Quería ese Rock, se llamaba. Yo digo que ese Rock anda frío y tal vez le da chance. Trae 2 barritas, pero con 2 barras hace mucho ese Rock, ¿eh? Con 2 barras, sí, ya le quita el 50%. Sí, no más, lo mata. Lo mata. Ahí se entregó. Perdonó. Uf, se le fue. Y sí, perdona. Perdonó de nuevo. Ese Rock como que. Aún así le gana, aún así le gana con estas 4 barras. ¡Ay, lo tenía! ¡Y lo dejó ir! ¡Dropeando! Y le ganaba con eso. Justo con eso le ganaba. ¡Uf! ¡Ah, no, 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 no,
Está desesperado. Sí, entró en desesperación. Y ya aún así lo puede ganar, no. Y saca la tijera. La desesperación. Creo que ese Cronen la tenía, ¿eh? Ese Rock no hizo mucho. Este ese Yo creo que le falta una cerveza. No hizo mucho. Hizo jugar, ¿eh? Vamos por el. Pronosticaba el 5-1. Vamos por el match 1. ¿Podrá remontar Falcon? Pues me conformo con que gane uno. Yo apuesto por este a Falcon. Sí, sí, DVD. Ya tiene, ya. No se ya, puede ir blanco. Ya pasó lo que tenía, ya tiene que. Te digo que ese Falcon de hace 8 días no sé dónde quedó. Estaba, pero tuneando a todos. Yo creo que estaba drogado o era alguien más. Era alguien más, ¿no? Era Hugo. Le prestó su control a alguien. Un pro player. Ahí lo tiene. Me puso en modo máquina en dificultad 5. Ándale. Y estaba jugando por él. Ah, esa. Muy bien, ese Yoris se está cuidando, ¿eh? O sea, la Chabela. Lo que está haciendo es por pokeo. Y no hizo mucho. Y el Yori está poniéndose en el score arriba. Yo tengo fe en el 5-1. Creo que este es el 1. Tiene que haber más. Un 5-2. Ahí lo tenías. O un 5-2. Bueno, dejémoslo en 4-1. Ese Yashiro no va a perdonar. Ese Yori puede. 60%. Ahí le perdonó. Ojalá más, ojalá más. Por lo menos lo dejé sin barras. Exacto. Sin barras al Yashiro Nanakans. Ese Nanakans contra el Justin Bader. Más que Justin no tenga miedo. Justin, con tres barras le puede hacer daño. El Yashiro está muy loco. Anda, corre, corre. Tengo barras, porque dice tengo barras y las gasto, porque si no me las llevo. Con que las gaste y no se quede con ellas. Ese gastando Yashiro, y dropeando. Ese Yashiro no sabe otra. Está yendo usando las seguras. Si funciona, síguelo usando. Sí, eso es clave en este juego. Y termina. Sí, es increíble. Pero el Kuren tiene 3 barras. Aquí se ve si hay 4-1 y 0. Ladronen. 4-1. Ese Kronen está cuidándose bastante, ¿eh? Y ese Yashiro no quiere esperar a rematarlo. Sí, ya sigo, quiere cargar barras. Quiere llevar, se lo quiere cargar. Una barra y con eso. Ya está tu barra, aunque se sea. Muerto. 5-0. 5-0. Fue una perdí mi apuesta. Putiza. Creo que Falcon. Creo que nos cambiaron al Falcon de 8 días, ¿no, Dani? Yo digo que era un impostor. Estaba en esteroides. Estaba en esteroides. Vamos a ver el bracket. ¿Y cómo queda el bracket, muchachos? Deja, hay que ponerle en el bracket. Ya lo estás proyectando, ¿no? Está proyectándose, exactamente. Vamos a ver. Vamos a ver cómo es. Y Falcon pasa a Losers Final. Contra mí, ¿no? Sí. Perverso. Espera, digo que hay que hacer las apuestas. Hacer los las dos apuestas. Quedaron 5-0 contra Benjas. Denme un minuto, tiro el agua, porque si no me voy a perder.
Se quedó en blanco. No. ¿Cómo? Se quedó en blanco, ¿no? ¿Dónde está? Ah, sí, se quedó en blanco la página. No, es cierto. Incluso voy a perder. Tiene que darle refresh. Sí, creo que tendría que darle refresh. Entonces, ¿quién está ahorita? Ah, estás tú, ¿no, Oveja? Tienes que salirte. Ah, sí, espera. Ahí está ya. Sí, se tiene que formar Alan todavía. Sí, porque si me salgo le va a tocar a Benjas. Mira. Sí. ¿Viste? Y dudo que te tomes una cerveza, Falcón. Estaba calentando para el búnker. Yo digo que esta es la pelea de la noche. Sí, la va a estar muy bien, ¿eh? Debería estar muy reñida. Debería estar muy reñida. Ajá. Y estamos en el Losers Final. Pero salgo. Están votando de las elecciones. Ya estoy aquí. Forma que. Bueno, más bien, voy a tomar un café de NSK. Espérame, yo también. Y ahí está, ¿no? 3-2. ¿Está Falcon? Bien. Falcon Punch, vámonos. Y Star Match. Se viene el match de la noche. Yo lo veo un 40-60. Va a estar bien rudo, güey. Yo creo que vamos a hacer un 3-2. No sé, güey. 40-60 a favor a quién. A Bunker. Yo creo que 40-60 a Bunker. Porque a Falcon le gané y a Bunker le llegué el tercero. En casi todos. Yo creo que si Falcon se sobrepone a los nervios, le puede ganar, Fácil. Después de la terrible derrota. Ya no tiene nada que perder. Ya tengo nada que perder. La semana pasada estabas en la zona, ¿no? A ver, vemos ahorita que están reconociéndose. Estos no habían jugado en toda la noche. Y aparte es un duelo épico, Yori contra Kyo. Sí, vamos a ver quién mete más, pero hasta ahorita puro bloqueo. Hay que cuidar esas sedes que está haciendo Bunker porque pueden ser muy castigables. Dímelo a mí. Me acabo con eso. Sí. Vemos que Falcon se haya tomado nota. Debería tomar nota, pero mira, hasta ahorita van tranquilos y no castigo más que una patada baja. Pero se había entregado un era para más. Van muy pegaditos de la dura. Ahí tienen una oportunidad el búnker de castigar. Y perdonó. Está muy cerrado. Pero yo lo sigo viendo como reconocimiento. Sí, pero aquí ya se quitó el búnker. Sí. Ojo que vi que dropeaba mucho ese Yori, Vamos, como sigue Chris, a ver si despertó. Y llegó como el de la semana pasada. Si sí, aquí lo inteligente es acabar rápido con ese Kyo para que no cargue barras y no haga mucho daño. No va precavido ese Chris, como que se prendió. Sigue midiendo, yo creo, porque ese Kyo es de cuidado. Puede hacer daño gradual. Falcón patentita lo común.
Y este, yo creo que acabándolo arriba de 40 segundos está bien porque le va a recuperar toda la vida. Te digo que va como un 60-40, 50-50. 50 segundos. Nada más la Shermie tiene más bar. Y se gastó una. No, no, una anime que no era necesario. Vamos a ver si ahorita la paga. Vamos a ver si la Shermie ya despierta. Como dicen, se siguen reconociendo mucho porque están jugando muy reservados. Y bien, dropeado, ¿sí? Dropeado y barra. Vamos a ver si esa bomba se puede aprovechar, pero ahí viene el combo de Bunker. No lo dropees y no lo dropea. Y esa Shermie ya despertó. No dropeó el combo como lo dice el torneo. El que perdona pierde. Exactamente, aquí ya perdió ese Chris, ¿eh? Ese Falcon perdonó. Ese Chris perdonó. ¿No? Sí, justo le cobró. ¿Se trabó? ¿No? No, yo lo sigo viendo. Ah, yo me trabé entonces. Sí, porque siguen dándose. Ah, caray. Bueno, los veo, sí, en el Face. Se trabaron de este lado. Vamos, si el Crony puede recuperar. Ahora, o dar la vuelta. Bueno, lo voy a ver con delay. Sí, perdonó. Perdón ese Crony. Otra vez perdonó ese Crony. Acábalo, acábalo. ¿Mientras se fue o qué? Se trabó, no, su máquina. Se trabó el COF. Solo lo puedo seguir por Facebook. Dale cara de asombro porque ya van en tercero. Creo que ya se trabó ahora sí. Sí, ya me trabó también. Sí, se trabó. Sí. Sí, ¿no? ¿Se murió? Es que sí, como te sacó Vincas, ya se trabó. Supongo. A ver, voy a matar el juego. A ver si eso ayuda. A ver si soy yo. Espera. No, ni lo puedo matar. ¿No? ¿De plano? Ya me sacó. Ya lo sacó. A hacer otra cosa. Vamos, para que tengas. No, dejamos, regresa, que se meta Alan, ¿no? ¿Alan? Sí, se salió, güey, se botó todo. Deja inicio, sí, de nuevo. Inicio de nuevo. Nada más estamos. Sacó a todos, nada más estamos David y yo. ¿También la vieja lo sacó? Sí, a mí también me sacó. Déjenme. Vas. Chale, estaba bueno, ¿eh? Otra, ese Crono me va a ganar. Ya lo tenía sobre las cuerdas. Me está ayudando a la suerte. Ajá. Con Chivano. Llevamos 1-0. Pero lleva el Cronin con menos de la mitad de vida. Contra el Yori. Entonces el Cronin con la mitad de vida. Mándale invite. Ahí lleva. Yo vi esa Shermie medio tímida todavía. ¿Cómo? ¿No dropeó el combo, güey? No, yo no la vi tímida. Yo la vi que despertó. A lo mejor por eso te ganó. Sí, pero no encontré. A ver, yo estoy entrando y no, dejen, creo, los. Ajá. Ah, ¿entonces nos salimos? Estoy orgulloso de ese yo. Ah, ese... no, si ya están en la sala, déjenme uno. Bueno, es nos salimos. A David y a mí no nos sacó. Ah, entonces déjala.
¿Estuvo raro en la fila o va a ser otra? Estoy... Ahí no. No, en la que están. Era 6-9, ¿qué? 69-63-21. Ah, pero jálanos porque me sacó. A ver, ahorita... Play for Glory. Ya está. Ah, ya estoy. Y deja, invito al Papa Wenker. Uy, otra vez, mándamela. La cerré sin querer. A ver, ahí va, otra vez. Ya. Dale. Anda, Salam. Va de nuevo. Fue como el intermedio, ¿no? Más forma Telen. Ya estoy, ¿no? No estás formado todavía. No, ahorita está Falcon y DNC. ¿Ya me formé? Ahí está. Salte de ahí. Ahí está, ¿no? Listo. Te repite. Ah, segundo. Después de ese break, continuamos. El 1-0. 1-0. Oh, porque no acabó, ¿no? ¿O sí? El segundo no, pero el primero tiene acabado. Sí, ahorita van 1-0. Esa es la chida. Que ahí brilla el traje del tío. Get ready for a battle of titans. Vámonos. Vamos con los comentaristas. Vamos a ver otra vez el duelo hípico. Okay, 1-0 Falcon, ¿verdad? Sí. No, 1-0 Bunker, ¿no? Sí, no me acuerdo. Sí. Ah, sí, porque al final fue el que mató. Sí, según yo sí, 1-0. Y Falco tiene otra oportunidad de llegar al 1-1. Vamos a ver si este pequeño descanso refresca mentes a los dos. Me decía Falcon, sí. Yo creo que se enfrió Wenker. Como que traía racha. Sí. Ahorita ya se enfrió, ya como que está entrando en el juego de Falcon. Vamos a ver qué trae la Sherry. A ver si se pone Orochi. A ver, se pone loca. Estábamos tirando golpes al aire, pero ya confirmó el Yori. Como que Yori sí anda caliente. Mira, Falcon ya calentó. Ya iba a hacer daño. ¿Qué dice el empate? 1-1. Un poco más de daño, que llegue la barra amarilla y tendrá más posibilidades. Con un golpe más. Dar mucha vida, ¿eh? No, un 70 no está mal. No está mal, pero... voy a hacer mejor. Ahorita se viene el tropeo. No, tropeo. Ahí tenía para ganar. Sí, con esto la matamos, creo. Se diría para que hasta la metiera un climax. Sí, dejarla para menos para un golpe. Aún así no se deja Falcon. Sigue presionando y Shermy no aguantó la presión. Shermy solo aguantó guardia de ese turno. Veamos que trae Yori. A ver si remonta Yori. Ah,
Este güey tiene buenos combos, nada más que siento que Bunker está esperando un error de ese Chris. Unas pataditas y el Chris tiene otra oportunidad de dropear hacer algo y no lo hizo. Otra oportunidad de dropear. Combo. Otra oportunidad de dropear. Ese combo lo tenía con la semana pasada, ¿eh? Le tenía bien sólido. Sí, no fallaba ni uno. Yo digo que la cerveza sí le hizo falta. Sobrio y le ha costado. Sí, y ya no puede poner el pretexto que no es de noche porque ya es más de medianoche. De hecho, recuerdo que el 15 cuando estaban acá, con esos frijoles que llevó, se puso bien loco, ¿eh? Sí. Pero vamos a ver si termina. No terminó. Se hace Yori. A ver si no se nos ve el Yori con todo el dinero. ¿Qué tiene el dinero? 5 barras y no las gasta. Ya gastó. Otra barra. Y se nos fue. Con la mitad del dinero, pero por lo menos nos gastó. Bueno, sí, cuando vamos 1-1. Yo digo que la pausa sí le sirvió a Falcon. Sí, yo creo que le sirvió para... Es más, yo creo que por ahí sacó un hack. Se vio perdido. Sacó un hack. Creo que por ahí un pin a todos y nos sacó. Sí. Dicen que tiene habilidades para eso de la computación. Sacó el craqueo de la red. Uy, dropeando no hay castigo. Ya tienen más respeto. Bueno, sí veo que siguen tirando como que golpes al aire. A ver cuál conecta. Y por lo mientras ha conectado más Kyo. No. Está difícil castigar esta segunda de Yori. Y no lo alcanza con el CD. Le va, tiene la oportunidad, lo deja también. Haciendo errores ambos. Yo creo que les está ganando la presión. Están nerviosos. Yo creo que sí. Aunque Bunker sintió que se le acerca un poco. Sí, Bunker ha mantenido su estilo de pelea durante todo el torneo. Pero veo que Falcon ha dropeado más combos de los que tenía seguros. Sí, si ese Falcon tuviera un poco más de concentración. Necesito una cerveza. Digo que sí. O que le dé el control de que jugó la semana pasada. Dame como que van a hacer este que me baje el gol y ya que me toque. Limpio, casi se iba a Cris. 4 barras contra 4 barras. Y están parejos. Sí, 50-50. Aunque Chris no te deja agarrar por un combo de la Sherry. Buen antiaéreo. Y ahí viene el combo. No lo dropees. Dropeo. Te toca a Chris según las tendencias. Y a ver si no lo ríe también. Como que se espantó el crit, ¿eh? Digo que está esperando el momento correcto para gastarse esas 4 barras. Yo creo que se va a ir con 4 barras. Se la supo Shermy, no lo dejó aplicársela. Va a ser una Shermy con full barra. Pero ese Cronen con 5 barritas. Muy peligroso. Aún así no se ha puesto mucho de Cronen, ¿eh? No, yo digo que se cuide Shermy porque si no le va a sacar otro hack y otro descanso si va perdiendo con él. Mira, de momento el Cronen no está buena presión. Se la supo Shermy. Shermy leyó el movimiento. Todavía puede cambiar las cartas el Cronen. Yo digo que se gaste la barra, aunque sea unas dos.
se le escapa. Y no sé por qué se le escapa, si a mí siempre me la aplica. Mete pistolazo. Y eso mata. También, sí. Ya se había tardado en sacar la mañosa. Gastó poco. Fue muy bien, gastó poco, tiene mucha vida. Y cuatro barras. Hay que cuidarse de ese Yori. Es que hay que cuidarse porque ese Yori no dropea combos. No, hay que esperarse un poquito para tirar el pin. Vamos, ¿quién atina primero o quién falla más? No hay puni, también. Golpecito, los dos. Todavía veo esperanzas a Cronin. Ese Cronin conecta uno, ya la hizo, pero veo complicado porque ese Yori está soneando. Sí. Y a Falcon se le olvidó poner guardia. Yo digo que es su control porque le está golpeando. Sí. ¡Se vale poner guardia! Vamos a organizar la siguiente serie que sea Se vale poner guardia. Ándale. Tenemos van 2-1 y yo digo que llegan al 2-2 en este. Sí, esto pinta para hacer un match larguito, ¿eh? Sí. Ya en este deberían de ser más cómodos los contrincantes, ya saben su juego. Ya calentaron. Sí, van al... counters. También esa buena confirmación de castigo. Yori metió presión. Nuevamente están jugando a los pokes, haciéndose daño poco a poco. Buen castigo del Yori. Ya no está fallando. A ese salto altísimo del tío. Yori no deja de hacer presión, ¿eh? La tiene difícil ese tío. Se decide si van al 2-2 o al 3-1 conforme las tendencias. No me equivoco, a Falcon le está costando la falta de predicción que tiene contra los movimientos aleatorios de ese Ki. Pues si la Shermie puede gastar esas tres barritas con un combo lo mata, ¿eh? Se ve que hasta se va limpio. Ahí no se fue limpio. Y ahora se quiere poner loco. Yo creo que ya le bajó más de lo esperado. Sí, sí, sí. Ya debería de irse que Yori. No se quiere ir. Cuatro barras, pero... Sí. Así que se pone buzo. Y mira, sin poner guardia, se vale poner guardia. Dropea con y también dropear. Se vale no dropear. Cuatro barras para ti. Y faltó castigar esa barridita. Y ahí se quiere desafirmar la presión para no dejar hacer nada a los Shermie. Sí, como que le tiene respeto a esas cuatro barras. Esperen. Sí, pero ya se le gastó ahí con una carga que creo que era innecesaria. Sí, ya tiene dos barras. Shermie, yo creo que con eso logra hacer mucho daño para matarlo. Otra barra. Vemos más. Me gastó todas las barras que Cronen podía tener. Y por lo menos que mate a Shermie ya sin barras. Teniendo dificultad para matar a Shermie. Le ganaron los nervios a Chris. Ese con debería de matarla sin problema. Debe matarla cuando antes, ¿no? Una patadita. Y se lo supo, sí, está bien.
Sin embargo, este Yuri con 4 barras es peligroso, ¿eh? Y Kron tiene nada más 2 y casi nunca lo ocupa. No se ha visto que ocupe barras este torneo. Anda temeroso porque no tomó su cerveza. Y ya lo tenía. Hace la continuación del combo. Que se sigue haciendo daño poco a poco. Kron está esperando una oportunidad. Pero mira, creo que el Yori también está esperando, ¿eh? Va a ser difícil que se entregue Yori. Ataques por arriba y ataques por arriba. Difícil. Y peligroso atacó por arriba el Kron. Él lo tiene oportunidad, puede sí. Matar. Y listo. Se la aplicó. Justo. Era mucho ataque por arriba el Kron. Sí, yo creo que pedía gritos ese DP. Vamos, un 2-2. Y sabes que lo más gracioso es la primera vez que veo que lo hace. Sí, yo creo que. Dice Falcon, no, se crece de la presión. No había hecho especiales. Sí. Ni siquiera se la cree, yo creo. Primera vez que lo hago también. Sí. Es más supuesto que es la primera vez que lo intento. Este Kyo está como dormido ya, ¿eh? Okay. Está intimidando con el Yori, su archienemigo. Pues Gunit no continúa el castigo. Como que Yori ya le agarró la medida de ese Kyo. Sí, ya veo más despierto a ese Yori. No deja de capturar. Se puede voltear el 40-60 a World Falcon. O sea, él toma un 50-50 o un 55-45. Sí, muy cerrado. Justo lo que esperaba de la final de Losers. Digamos, ese Jeremy puede remontar y cambiar la balanza. Shermy tiene que hacer bastante daño porque creo que ha estado muy pasivo. Han metido algunos combos matones, pero fuera de mí. Yo creo que necesita sacar su poder oculto como Gohan. Sí. Yo creo que le está dejando toda la chamba al Yori. Al Yori de Anchor. Tal vez Bunker debería de aplicarle al Yori de puntero. Porque ese Q como que ya le tiene la medida al otro Yori. Sí, a ver si en el siguiente match hay un ajuste, pero ahorita creo que va bien, van más o menos parejitos. 4 barras contra 3. Mismo daño casi. Y a ver quién dropea menos. Esas pataditas de Chris son muy castrosas, pero hay que saber cuándo poner guardia y esperar. Y ver la tendencia. De inicio no. No son castigables a menos de que tengas un personaje que pegue muy rápido. Como Jeremy no pega muy rápido. Esa Jeremy tiene buena pierna, pero como que no le ayuda mucho. Generalmente son movimientos un poquito lentos, pero el puño chico es muy rápido. Debería de explotarlo un poquito más. ¿Crees que el puño chico le ayudaría con las barridas de Chris? No puede, porque no son muy rápidos. Casi ese movimiento de Chris es un poco seguro. La mejor opción es hacer un movimiento que le empate para que le quite, para que le pegue en guardia. Y adivinar la guardia. Y para que lo dejes un poco, más que nada para quitar presión. Pero la Jeremy se la dejó, lo tuvo a raya y le ganó con buena sangre. Sí, ahorita tenemos que cuidarse de ese Kron, que parece que ya empezó a afinar los DPs.
Y ese Cronin conservando su distancia por algo. Uy, se acaba de entregar. Se entregó el momento de Jeremy. No, eso no va a entrar. Perdonó Jeremy y gastó barras. Faltó un golpe para confirmar eso. Aún así va bien el soneo. Va a confirmar sin llegar al Yoreche. Metió una buena trampa ahí, eh. Pudo haber acabado antes, pero acabó. Van muy parejos, eh. A ver para quién el siguiente match. Van 3-2, ¿no? Sí, 3-2. Sí. Y como vienen las cosas, yo creo que llega un 3-3. 3-3, 4-4. Y final cardíaca. Con capaces. Ese tío sigue de inicio, a ver si el despertó le da batalla a Jordan. Tiene que tomar un poco al Kyo ese búnker. Sí, veo como que ya... nada más la espera, pero espera que se equivoque. Como que ya lo tiene muy bien estudiado ese Yori. Creo que Falcon sí notó algunas cosas por ahí. Pero poco a poco ya lo han ido matando con puro golpecito. Sí. A ver si recupera un poco el Kyo. Ahí tenía un punish completo, solo hace un agarre. Y se entregó. No hay suficiente castigo. Como que ese Yori se confió, debió haberlo ganado con más sangre. Sí, yo creo que se dejó ir por un poquito la impredecibilidad de los ataques de Kyo. Apenita se cumplió de ese golpe. Yori me sigue rifando. Yo creo que ya calentó más, nada más es cuestión de que confirme los combos. Yori no se deja. Aún así Bunker debe de calmarse un poquito porque está metiendo muchos golpes al aire y los está castigando todos el Yori. Vamos, ¿qué tal Chris? Muy bien. Ya anda adivinando, la guardia viene a Shermie. Pero mira lo que te decía, Shermie está tirando muchos golpes, algunos conectan, algunos no. Yo creo que Shermie está presionado porque ya quiere hacer el combo para terminar. Quiere acabar rápido con eso. Tal vez les falta un poco más de paciencia para que se equivoque Chris. Y bueno, ahorita Falcon te gasta dos barritas y intenta potenciar. Como que Falcon está poniéndose nervioso. Es que no puede entrar con ningún golpe. Está sintiendo la presión de ese 3-12. Y la guardia irrompible. Si te funciona, hazlo. No dejes de hacerlo. Y el Booker está jugando un poco al descuido de Chris ahora. Y ese Chris tenía algo. Viene Punish. Y la salvó. Como que esa Shermie se salvó por centímetros. Sí, pero hizo un salto seguro, por lo cual era más arriesgado el Chris. Y Cronin con una barra. No tiene mucho, pero a ver si hace daño. Shermie está controlando nada más. Está muy bien el juego neutral. Poco a poco ya ha ido drenando la vida ese Cronin. Ese Cronin falla combos que siempre había hecho y hace los que nunca había intentado.
Y el daño, daño chip. Si ya quiero acabar con esa Sherny, tráeme al Yori. Una barra contra 4 y menos sangre. Tráeme al Yori con sus 5 barritas. Descuido. No, ese Yori quemó barra. No confirma. Hace mañas. Entrega. Y adiós. Muy buen daño. Y pisotón. Como que ese Cronin ya agarró el control. Pero todavía puede hacer daño, Yori. Puede hacer algo con esos 3 barritas, pero se acaba de entrar. Lo capitaliza. Ahí detenía la victoria a Cronin. A ver si no le cuesta el round. Pero mira, Yori eso de que le meto un DP. Peligroso. Es su especial chip. Hay que cuidarse. Peligroso. De sí, como que lo pidió a gritos. Sí. Es un poco complicado porque, bueno, 3-3. Un poco complicado porque si te acercas te mete un DP, si no te acercas te mete este especial y te mata. Sí, es complicado agarrarle la distancia a ese Cronin. Sí. Y más cuando ya calentó y no falla. Y justo como tu proyección llevan 3-3. Sí, es una tendencia. Lo interesante se va a poner cuando vaya en 4-4. En este se va a ver si alguien ya está como que cansado mentalmente. Ya se ha ido muy largo el match y seguramente como, alguno le va a empezar a costar. Como que Bunker ya quiso darle más punch a su mejor jugador. El tío tiene que empezar a hacer algo, ¿eh? Porque ya no ha hecho nada contra Yori. Yo pronostico un Yori Yori. A ver cuál Yori es más loco. Y aquí cambia la tendencia a 4-3 a World Balcon. Voy a poner bueno el 4-4. Creo que si quedan 4-3 favor Falcon habrá bastante presión para Bunker. Pero ahí no hay castigo. Entrega Falcon, pero Bunker no aprovechó. Sin embargo, Bunker está haciendo más presión que antes, ¿eh? Sí, como que ya se está defendiendo más ese tío. Sí, está atacando más de frente, nada más hay que controlar que no te peguen esos ataques del Yori. Yo creo que Yori anda muy acelerado, debería tener un poco más de calma. Sí, parece que ya se llevó este round. Sí, pero ya se le arrojó más el tío. No lo dejó tan entero al otro Yori. Soltaron el tema de barras. A ver, aquí Yori es el mejor. Tiene muchas opciones, es muy balance para Yori. Nada más hay que recordar que tiene que guardar barras para Shermie. Y sí, pertenece a ganarle primero a Yori. En cualquier posición. Quizás los barros sean más para finiquitar rápido, pero no necesarias para su juego. ¿De Shermie? Sí. Sin embargo, ahorita el Yori creo que está mermando mucho. El Yori de Falcon está mermando mucho. Ya, finiquito, le hacía falta el Yori de Falcon. Sí, ya se ve ido ese Falcon, con ese Yori. Como que la tendencia va al 4-3 Falcon. Y como decían los narradores, caballo que alcanza gana. Anda con precaución. Tiene que meter más presión ese Yori, ¿eh? Para que no se vaya tan limpio ese Chris. Igual hasta le puede dar la vuelta porque veo que ese Chris está muy aguantado y no sale de esquina. Tiene barras, tiene barras. Ya lo ven salir de la esquina. Sí, se da un respiro para
a retacar. Ahí no hay follow. Se viene buena castigo. Pues mira, poco a poco se respetan ahí. Como que los Yoris son rudos de ganar cuando ya están en peligro. Y se fue con el puñito. Pero hizo un montón de daño, mira, Chris. Y aparte le dejó 5 barras a Shermie. Yo creo que lo que tendré que hacer Shermie es acabar rápido a Chris y guardarlo para Chrome. Y no dejar que el Chris haga su juego. Chris tendré que bajar lo más que pueda y tal vez guardar un poco de barras para Crowning. Ahí no hubo castigo ese rol, comprometí. No sé con quién me volví. Igual pues esa oportunidad que tuvo Chris tenía para ganar con esas 4 barras. Sí, yo creo que se hubiera confirmado el combo. Yo creo que sí. Dejaba muy mal parada esa Shermie. Más porque Shermie no tiene que atacar tanto directo. De hecho, creo que este matchup es complicado para Cronen si Shermie sonea, porque Cronen tiene que acercarse para hacer daño. Sí, pero exactamente, Cronen tiene 5 barras. Pero Cronen tiene 5 barras para meter 5 balazos. Aquí es donde sí se modifica la barra, las estadísticas. Exactamente como se pronosticaba, demasiado cerrado. Este es el round del Gany. Se define mucho el resto del match. Yo creo que aquí se define la tendencia. Y adiós. Sí, de aquí se define la tendencia, demasiado cerca la sangre. Tenemos 4-3. ¿Podemos sacar un modelo matemático de estos rounds? Te mamaste, güey, con lo de modelo matemático. Va a ser otro ajuste, Wenker. Esa Shermie de Anchor no funcionó mucho. Yo pronostico un 4-4 y como va la tendencia tal vez un 5-4 favor Falcon. Si sí, las matemáticas no fallan. Con este campo, con este cambio de búnker puede que acalgo. Todo depende de ese Kyo. Yo creo que el Kyo puede ser la clave. Si el Kyo hace el mayor daño posible. Si ese Kyo le gana a Yori, tiene bastante camino recorrido. Yo creo que todavía puedo cambiar mi apuesta. Tiene que hacer más y se nos fue el tío. Está tan bueno este round que hasta me dejó sin palabras. Yo iré a tirar la chela. Vamos a ver si me sorprenden cuando regrese. Nada más quiero motivar al ganador para decirles que como Benjas ya lleva más de 2 cervezas, tiene chance. Le falta una, ¿no? Sí, le falta otra vez. Vamos a un que explote si Yori.
Perdonó, perdonó. Aquí se decide si es el 5-4 o 4-4. Peligroso esto para el Yorin. Lo está remontando bien. Sí, justo le faltó una barrita ahí para confirmar su combo. ¿Ya vamos a hacer el combo de acabar con esto? No. No, yo solo tiene que... ¡No! Se ¡adiós! Se acaba para Bunker. Se acabó para Bunker. Y el modelo matemático sí funciona. Valió verga. Bueno, no, falló. Bueno, quedamos 5-4 en la proyección. Ya te lo dejé calientito, Benjamín, para que te dé batalla. Ya estaba durmiendo el búnker. No me apagó mi cargador, se me apagó mi celular. Estuvo bueno ese. El anterior fue el del Gani. Sí, estuvo muy reñido ese set, aunque creo que aflojó mucho el búnker. Sí, pero yo digo que ese 3-3 de losers es el de la noche. Estaban demasiado cerca, casi la misma sangre y las mismas barras. Y ahí hay una curva matemática que hace ese. que al final yo creo que fue más tema de desgaste, ¿eh? ¿De qué? Se fueron tantos matches que parecía, se fueron como a desgaste. Sí, creo que hay que hacerla de 3, ¿no? ¿O qué? Sí, estaba mejor de 3. Sí. Hay más presión con 3 porque piensas que te puedes ir rápido. Sí, estuvo bueno. Tal vez. También hay que contar el desgaste que tuvo Bunker después de ganar. Sí. No, ahorita está quién, Falcón y Tene. Ah, Daniel, tienes que salir. Espérame. Está. Ahora sí. Y luego Alan tiene que salir. Creo que Alan no anda por aquí. Ya, no salió. ¿Sí? ¿Tres? ¿Yo estaba el 3? Sí, ya. Uno y tres, sí, ¿no? Ya. Sí, ya están. Sí. Igual la final de finales. Vengas, Falcon. Yo creo que este ya es puro trámite, ¿no? Güey, tienes que remontar con ese Cronen, güey. No te puedes quedar así, güey. Por lo menos tienes que llegar a un 5-3. Y las matemáticas no fallan. Yo le pronostico un 5-0. No estás a nivel todavía. Y creo que como la semana pasada está muy bien de nivel, ¿eh? Sí. Y ya viene calientito Benjamín porque no ha soltado ahí. Sí, yo creo que ya refinó bastante con ese Yori. Con el Yori y con Yori el Cronen. Me dio mucha lata, güey. Ese Cronen sacó una nueva transformación. Sí, ese Cronen de que quiso jaló, ¿eh? Porque no andaba confirmando ese combo nada que... y de repente dije, verga, me hizo la chida. Ese combo que te hizo nunca lo había sacado, ni siquiera lo había intentado. No sé de dónde lo sacó. Se le está poniendo a tú por toda la Chabela, ¿eh? No la deja. Lo veo parejo. Se va bastante parejo, de hecho. Pero Chabela con un centímetro... tiene. Con una oportunidad y sin barras, casi la Chabela solita carga sus barras y nos va caminando en el combo. Y hasta le da tiempo de peinarse. Sí.
a ver qué hace Justin Bieber. Justin Bieber quiere ver que la están pasando. Chabela ya sabe cómo pega. Justin no da ni un centímetro. Pero creo que Chabela nada más necesita un milímetro. O le falló. O algo pasó ahí, un pixel. O el hack de Daniel está funcionando. Veamos. Ese Chris, he visto hacer esa jugada a Chris mucho jugadas, pero no la confirma. Yo creo que anda nervioso ese Chris. Chabela ya está cansada. Ahí ya se vio que Chabela ya está cansada porque esas nunca las falla. Y ahorita se le fue. Esta oportunidad, Chris. Chabela no se puede llevar nada. Yo que acaba con la punta de lanza de Chabela y lo demás está más fácil. Bueno. Nada más Yashiro, porque llegando a Rock. Sí, eso Rock lo tiene bien seguro, Dan. Chabela trae el oxígeno. Chris dice, con pulito me la llevo. Sí, se ve medio cansada esa Chabela. Yo creo que ya lleva las tres, me encanta. Ah, ese Yashiro Nanakans. A ver cómo se pone. Está tan bueno el round que lo hicieron en cámara lenta. Ahí está. Haciendo el pin, la estrategia del pin otra vez. Está sacando el hack. Ya metí el hack. Y yo digo, yo que todo tendría miedo, Benjas, porque si le ganó Bunker. Y se resetió el bracket. ¡Poder, poder! Ah, como jugar al video que le he visto muchas veces por parte de Chris, pero no confirma nada. No, como que falta afinar algo, Chris. Yo creo que dejó de jugar con él por jugar con Yuri. Ah, tiene muy buen Yuri. Muy buen puntero. Sí, ya no aguantaba. Estos dos jugadores no dejaron ni siquiera el primero para reconocerse, se dieron con todo. Ya estábamos reconocidos. Ese crono. Adiós, Yashiro. Creo que era. No era. No tenía, pero. Innecesario, pero yo creo que era justo para que tomara confianza. Y adiós. Se cayó la red, chavos, me caí. Me caí. ¿Me escuchan o nada?
Bueno. Problemas técnicos, me caí de la grabación. Parece que no se compone. Uy, ¿me escuchan? Bueno. Me caí de la transmisión y como siempre el Discord chiona. Bueno, ¿ya me escuchan? Bueno. No, espero que se haya streameado el de Losers. Porque Bueno. Cambia la pantalla. ¿Ya me escuchan? Sí, cambia la pantalla. Se cayó, güey. ¿Qué se cayó? Me salió del cof. Pero en streaming. No, pero no se ve nada, se cerró el cof. Como digo, el stream, estás proyectando el Chrome. Ah, pero por eso está proyectando el bracket, porque no se ve. Exacto. Exacto. Ah, cierto. ¿Cómo van? Nárrame algo, Daniel. Van 2-0, tendencia hacia abajo. Cada vez va perdiendo más feo Falcon. ¿Sí? ¿No remontó el Cronen? No, yo creo que lo que se metió ya perdió el efecto. ¿Ya no? Sí, creo que... Más de dos, ¿no? Más de tres, ¿no? Más de tres. Yo creo que se cansó en la final de Losers. Sí, yo creo que sí. Dio el máximo y ahora ya va de picada. Chamfle. Y Benjas sigue en la cima y va más para arriba. Ah, ese Benja no va a perdonar. No, ya perdonó un montón. Ese Chris. Ese Justin Bieber. Sí, dijo, ya no necesito barras porque voy a morir y ya se las gastó. Impacts. Y aparte se entregó, fíjate, un golpecito. Ah, sí se lo dio. Por fin le ganó a Chabela. Esa Chabela está... Está poderosa, pero como que aquí descansó. También es el desgaste. ¿No? Desgaste de Falcon. Ya vi que si te avientas más de 5 seguidos, como que te desgasta. Ya no funciona. A menos que te tomas una cerveza como Benjas. El Benjachelas. A ver si tiene poder el Yashiro. El Yashiro Nanakans. Sí, no, se cayó feo esa madre. Está fallando el juego, porque está como errático ahorita. Yo creo que porque Alan sigue en el juego, está. A ver si no lo traba. Y sale otra vez el hack de David. Yo creo que es el hack de David el que nos está tirando a todos el juego. Sí, ya le puso ejecutar. Ah, oh, ¿qué hizo? Me está salvando ese lag, ¿eh? Chale, ya no vimos esa final. Pues es una copia de la. ¿De la pasada? Sí. Ah, bueno. Copy, pego. KOF 15. Está poniendo rebelde. O está funcionando el hack de Falcon. Ándale.
Ya quita el hack, David. Sí, porque no, nomás porque no quiso. No quiso. Veamos si llega con 4 barras con Cronen contra Rock con 4 barras. Rock 4. Casi toda la sangre. Toda la sangre. Sí, sangre de los dos. La sangre de los caídos, güey. Y hasta el patrono de Harry Potter está emocionado. A huevo. Pero ese Rock no perdona. Y... Perdonó, ya. Ya no pueden entrar a la sala, creo. Perdonaste con quien no tienes que perdonar. Y te ensañaste con los que no te hacíamos daño. Bueno, vamos a parar el stream. Entra en la sala Bunker y ahorita podemos regresar a la sala. Regresa a la sala. Van 3-0, si quieres inicia otra vez la sala. Te deja, voy a ver la sala. La sala es la. Y todo el mundo estaba alentando. Siempre que se enfría tantito, ¿no? 6-9, 6-21. Ay. 6-9, 6-3, 21. Enter. A ver, otra vez el hack de David. Invítame, mejor Hans. Y a ver si el juez está ahí formado porque sacó. Ah, sí. Ya está. Ahí está. Ya está 3-3 contra el mundo. Pegó. Alan todavía no entra. Ahí va. Ya le mandé el invite, bye. De hecho, tienes ventaja, David. ¿Por qué? Ya estoy en la sala. Tú tienes 17 milisegundos y Benjas tiene 150. Al mejor de 9 le pusiste. Benjas. Sí, porque es el mejor de 9 es el primero de 5. Ah, ya. Sobres. Ya los veo. Pobres. ¿Cómo van entonces? ¿3-2? Sí. No, 3-0. O 3-2 si quieres. O 3-2 si quieres. Igual va a ganar, Benjas. Igual no va a haber difícil. Qué machados, güey. A ver si se pone las pilas Falcon y funciona otra vez el hack. Ya descansó. Ya puse el stage, el training stage, ese siempre ayuda. Fíjate que yo me enfrié, después de la pausa. Empecé a morir. Sí, de hecho ahí se cambió la tendencia. Sí, como que. Fue buen hack del David. A ver si lo aplico otra vez. Y es más, hasta cambió de lado. A huevo. Vemos a la Chabela. Dándole con todo. A ver si funciona el hack o no. Señor, ya la tiene bien medida. Sí, ya les dice a la Chabela, no tengo miedo. Y se la acerca. Y hasta aquí todo su contra. Tómela. No ha perdonado nada el Yori, ¿eh? Ese hack sí funcionó. Esa Chabela está pero en aprietos, se fue. Le dio un golpe que ni siquiera se podía dar. Ese golpe era prohibido, ¿no? Sí, ese golpe no se puede dar, le pegó antes de que cayera con una patadita. Te pasaste de hack, David. Sí, después de esta pausa, David remonta, las pausas le ayudaron. No, porque Yashiro dice, a mí no afectan los hacks. Ese Yashiro, mira. Tiene antivirus ese Yashiro. Se está calmando contra el Yori. Vámonos, dijo. Vámonos. Lo cazó bien. Se entregó. Sí. Se entregó y casi no bajó. No le afectan los hacks porque él no estaba jugando. No había llegado hasta ese. Por eso no afectó. Pero a la Chabela sí le afectó. 3 con 3 barras. Ese Chris le falta confirmación porque está bueno. Pero ya pasó el hack, igual y ahorita sí ya saca algo interesante. Pero Shiro no sigue tan
Ese Yashiro no da ni un espacio, ni un centímetro. Ah, ese Yashiro está mamado. Está mamado. Y la oportunidad la tiene Chris y la desperdicia. Yashiro todavía tiene para terminar. Y Chris, ese Chris está barras. Completo, ¿eh? Está completo, ¿eh? Antes de que gane Yashiro, quisiera preguntarle a Neo Vinjax si está jugando con botones o con palanca. Con botones. Todo, todo ahí, mátalo. Todo ahí, mátalo. Se Yashiro, se Yashiro. Se la vio perra con ese. Se la vio perra con ese güey. Sí, pero lo acabó a 3 segundos. Se desesperó y aventó el especial nada más. Sí. Sí, yo tenía que guardármelo. Dijo, me gasto las barras. Me gasto las barras porque no me las quiero llevar. No me las quiero llevar. Ese Cronen tenía ahí para matar a ese Yashiro. Como que se intimida, ¿eh? Sí, ya se intimida con los golpes tan fuertes. Pero... mira, no le está haciendo nada. No está haciendo nada. Pero Yashiro está cuadrando. Si Yashiro está cuadrando. No ataca por arriba. Sí, acabado. Muy bueno, muy bueno. Puede remontar. Ah, se remonta. Ah, sí. Se remonta. Fue el hack. Fue el hack. El hack funcionó, se remonta. Cuatro barras contra tres. Sangre completa. Muchas barras para ese rock. Ataque por arriba, ataque por arriba. Peligroso por con Ronin. No, y se va a poner más bueno las sesiones que vienen. Las sesiones que porque viene Shingo. Oh. Viene Shingo. Kim. Y a ver qué otro sacan. Y a ver qué otro sacan. Yo también tengo, dijo Roca. También tengo, dijo Roca. Estuvo bueno. Dijo Roca, esas vamos. Roca, esas vamos. Con eso ya valió la pena el boleto. Yo también. Yo la saco. Me la saco. Bueno, y para terminar, match para New Vindex. Vamos 4-0. Vamos 4-0. 4-0. Vamos al. Mis vamos pronósticos al... no salieron. ¿No? ¿Cuánto decías tú? No, ¿cuánto decías tú? ¿4-3? 5-1. Ah, está bien. Y lo ganaba en el tercero, pero no salió. Se acercó, pero no salió. La quiniela no cayó. La quiniela no cayó. No. Hay que replantear esa fórmula. Tal vez vamos, ese Yori, vamos, ese Yori ya lo tiene medida, Chabela. Ya lo tiene medida, Chabela. Sí. Yo creo que le faltó jugar contra Yashiro, porque a Yashiro como que no le encuentra el modo, le hace mucho daño. A la Chabela como que ya. Bueno, no la suelta, ¿eh? No la suelta, ¿eh? No. Está presionando la pelota, cabrón. Creo que ni al Kyo lo presionó así, ¿eh? Lo presionó así, ¿eh? No, ¿eh? Yo creo que sí sirve la tendencia, pero tal vez habrían falta más juegos. Mira nada más que nada chulada, más que ¿eh? Chulada, ¿eh? Se va casi completo se el Yori, ¿eh? Completo el Yori, ¿eh? Ese Falcon es como los superhéroes de los animes, que entre más juegas con él, más aprende tu estilo. Anda, es como los Saiyajines, güey. Los Saiyajines, güey. Ándale. Se fue completo ese Yori, completo ese Yori. Ándale. Como Jiren. Buen cruzado de Yashiro, cruzado de Yashiro. Como casi no jugó con el Yashiro, no le sabe su estilo. Se va, se va. Más del 50% de la sangre. Se Yori perdonó, ya lo tenía seguro. Ya lo tenía seguro. Están ganando los nervios. Vamos con todo. Vamos con todo. Se fue, muy bien. No se deja, no se deja. Se deja, lo tiene bien arrodillado. Lo tiene bien arrodillado. Se adelantó. Lo cazó bien el Yashiro, eh. El Yashiro, eh. Puro CD. Puro CD. Pero va bien la tendencia, le bajó más de la mitad. Pero va a quedar como jugador. Un 70, ¿no? Un 70, ¿no? Más o menos. O sea, casi un 80, güey. Casi un 80, güey. Ese Chris. Ese Chris. Le falta confirmar, güey. Le falta confirmar, güey. Se intimida contra el Shiro porque es su propio team. Ándale, ándale.
Y ese Yashiro, perdona. Golpes fuertes y certeros. Ese Yashiro no da un espacio. Vuelve a perdonar. Ese Chris como que quiere, pero no quiere. No, ese Chris anda muy fallido. Yashiro, no, ya había cambiado de lugar. Yashiro anda muy jugando a la segura. Y esas están chidas que las haga, pero no confirma. No, con ese tenía para. Sí, con ese ganaba. Se entregó. Ese Yashiro no tenía necesidad de gastar ese poder, pero se puede dar el lujo. Sí. Cronen con una barra. Con dos, sí, las hace. Salen solas las barras de Cronen. Pese que lo deje, Yashiro. Uy, ese Cronen ya tiene, ese combo, ¿eh? Es lo que te decía, entre más juego con un oponente, más aprende de él. Se desentregó. Este Cronen ya entró los Yashiro. nervios. Yashiro acabándose el tiempo para que no le regresen su sangre. Ese Cronen. Y se espera, Cronen. Se espera un disparo. Ya lo quemé, les spoilé el juego. Ese Cronen puede perder, ¿eh? Si sigue así. Buena. Pero no tiene. Así le regresa. Sí, tiene buena para Rocco. Toda su sangre y no quemó el disparo. Tres barras contra dos. Casi toda su sangre. Sí, quemó mucho tiempo. Ese Rock entregándose, llegando. Pero ese Rock nunca se entrega con nada. Lo está midiendo. Ese Rock tiene buena defensa ahora sí. Adiós. Todo tuyo era, Cronen. Sácalo, aunque no le des. Lo tenías. Pudiste haberte ganado el primero. Una manita de cash. Todavía me falta. Te falta jugar más con él para que le prendas. Ese ya fue el último, ¿no? Sí. Para que te copies sus técnicas, o sea, que es el Sharingan. Es que como nada más llegué unas cuantas veces al último. ¿Fue el último? Al Cronen. ¿Y cómo quedó el bracket? Por eso ya fue. Quedó 5-0. Eso fue feo, ¿eh? 5-3, fíjate, 5-3. Yo que sí. Sale, venga, eres el campeón por esta vez. Siguiente semana hay que hacerlo más, semana, más corto, ¿no? La próxima vez va a tener que ser presencial. Sí, la próxima vez presencial. Dale, estaría bueno presencial. Sí, presencial sería bueno. Claro. Así todos parejos. A fuerzas. Bueno, me pasa a retirar. Cámara, cuídense mucho. Buenas noches. Tuvieron buenos. No estás vino. Tuvieron sabrosones. Si le dices. ¿Cuál? Ah, te dice que me sabes el stream, pero bueno, ya está. Ya. Cuídense. Gracias. Bye. Chao.